Bienvenidos a este resumen informativo correspondiente al mes de mayo. Soy Jessica Soto Huerta y les voy a dar a conocer qué es lo que ocurrió en este quinto mes del año 2012. Una de las informaciones se llevó a cabo en el Congreso Nacional en Valparaíso, cuando el pasado 21 de mayo llegó el presidente de la República, Sebastián Piñera, para dar cuenta pública del estado político y administrativo de la nación correspondiente a este año, todo esto ante el Congreso Pleno. Sabremos qué es lo que ocurrió también en la sala de sesiones en torno a variados proyectos de ley, los que fueron debatidos, analizados, estudiados y algunos aprobados por nuestros legisladores. Opiniones de los senadores en torno a temas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos y el trabajo que realizan ellos en las distintas comisiones que integran. Todo eso y más después de estos titulares. Senadores se refirieron a la cuenta pública del estado político y administrativo de la nación, entregada el pasado 21 de mayo por el presidente de la República ante Congreso Pleno. Vicepresidente del Senado y legisladores Hernán Larraín y Hossein Sabbah manifestaron sus opiniones por firma y envío del Ejecutivo al Congreso Nacional de iniciativa que entrega bono solidario de alimentación. En condiciones de ser promulgado como ley de la República, quedó proyecto que establece medidas contra la discriminación. Sala del Senado aprobó proyecto de acuerdo que encarga a la Comisión de Minería y Energía elaborar informe sobre la situación financiera de NAP. Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales recibió autoridades de la región de Atacama y a representantes de empresa Casale para escuchar opiniones sobre las implicancias de proyecto minero Cerro Casale. Presidente del Senado asistió a la entrega del Fondo de Ayuda Educacional y Social que realiza la Cámara Alta para hijos de funcionarios que cursan la educación superior. Ahí estaban los titulares de este resumen informativo correspondiente al mes de mayo. Hasta el Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso, llegó el presidente Sebastián Piñera para dar a conocer la cuenta pública del estado político y administrativo de la nación. En la oportunidad habló de los avances en materia de reconstrucción, además anuncios en materia de conectividad y la entrega de un bono de alimentación para familias vulnerables de nuestro país. Todo eso en el siguiente informe. Ante la presencia de diversas autoridades políticas legislativas de las Fuerzas Armadas, de los distintos cultos eclesiásticos, de la esfera social de nuestro país y público en general, el presidente de la República, Sebastián Piñera, dio a conocer la tercera cuenta pública y administrativa de Chile correspondiente al año 2012, discurso que se llevó a cabo en el Salón de Honor del Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso. El mandatario inició su mensaje formulando una autocrítica ante el Congreso Pleno, reconociendo que como gobierno se han cometido errores. Por ellos, pidió perdón, agregando que para solucionarlos, su equipo ha trabajado incesantemente. Es así como el jefe de Estado, Sebastián Piñera, reconoció que gobernar no ha sido fácil, tomando en cuenta las eventualidades del terremoto del 27 de febrero de 2010, las crisis sociales, manifestaciones y las turbulencias en los mercados internacionales, que han significado dificultades en este camino. Gobernar nunca ha sido fácil, y a nosotros nos ha tocado particularmente difícil. El terremoto del 2010, las manifestaciones y una ciudadanía más exigente, la crisis económica internacional han puesto grandes dificultades en nuestro camino. Sé que hemos cometido errores y pido perdón por ellos. En la misma línea, la máxima autoridad de nuestro país agradeció la labor realizada por el Senado y la Cámara de Diputados en la aprobación de 219 leyes desde el inicio de su mandato. Al mismo tiempo, solicitó apoyo del Congreso para despachar las normativas futuras. Quisiera agradecer a todos los parlamentarios por la valiosa colaboración que han prestado en la aprobación de las 219 leyes que han pasado por este Congreso y que ya son leyes de la República desde el 11 de marzo del año 2010. Y pedir su aporte y apoyo para las leyes que vendrán.
De este modo, comenzó su mensaje presidencial correspondiente al año 2012, Sebastián Piñera, continuando con el desafío de reconstruir el país tras la catástrofe que dejó el terremoto y posterior tsunami ocurrido el 27 de febrero del año 2010. Tal tragedia, según sus palabras, significaron invertir alrededor de 30 mil millones de dólares, la mayor pérdida de nuestra historia. Comienzo rendiendo cuenta del monumental esfuerzo que ha significado el desafío de reconstruir nuestro país, luego de los devastadores efectos del terremoto y maremoto del 27 de febrero del 2010. El costo material de esa tragedia alcanzó a 30 mil millones de dólares, un 18% de nuestro Producto Interno Bruto. Sin duda, la mayor pérdida patrimonial en nuestra historia. En materia de vivienda, el presidente de la República precisó que su gobierno ha asignado más de 220 mil subsidios de reparación y reconstrucción. En materia de vivienda, ya asignamos los 220 mil subsidios comprometidos. La gran mayoría de ellos, 165 mil, corresponden a proyectos individuales en que a las familias les fue respetada su decisión de reparar o reconstruir su vivienda en el mismo lugar donde estaba la antigua. Asimismo, el mandatario sostuvo que actualmente el gobierno está iniciando y entregando 4.200 viviendas al mes y 140 al día, incluyendo en esta entrega a las familias de Tocopilla, zona que desde que vivió un terremoto en el año 2007 no han podido normalizar sus situaciones. En lo concerniente a la infraestructura, el presidente de la República, Sebastián Piñera, señaló que más del 99% de las 1.500 obras de vialidad que sufrieron daños por la catástrofe están reconstruidas y en operación. Avance sustantivo a su juicio, que se suma a la próxima inauguración del puente sobre el río Claro, que terminará por normalizar la Ruta 5. Asimismo, el mandatario anunció la creación del nuevo sistema de emergencia y protección, que hará enfrentar de mejor manera las próximas situaciones de alertas y emergencias. Más del 99% de las 1.500 obras de vialidad, puertos, aeropuertos, sistemas de agua potable rural, obras hidráulicas y puntos de conectividad que sufrieron daños se encuentran reconstruidos o reparados y en plena operación. Y en los próximos días inauguraremos el puente sobre el río Claro, con lo cual completaremos de normalizar íntegramente la carretera panamericana. En lo concerniente a la educación de nuestro país, el jefe de Estado sostuvo que el gobierno está impulsando una reforma de fondo, invirtiendo más que hace 6 años atrás, a través de una reforma tributaria, proyecto enviado hace algunas semanas al Congreso. Esfuerzo adicional manifestado a su juicio por los empresarios que permitirá subsanar los problemas que manifiesta la esfera educacional de nuestro país. Pero el presidente Sebastián Piñera afirmó que esta meta no basta con inyectar más recursos, sino que también con mejorar la gestión, y para ello se promulgó la Ley de Calidad y Equidad en la Educación, entre otras medidas que detalló. Por eso promulgamos la Ley de Calidad y Equidad en la Educación, para potenciar y flexibilizar el estatuto docente, para fortalecer el liderazgo de los directores, para premiar a tantos buenos profesores que se esfuerzan por educar con excelencia a nuestros hijos. Y hemos creado 60 liceos de excelencia. Y en este sentido, el mandatario del país señaló que se ratificará y garantizará para la educación preescolar la gratuidad y calidad del sistema para el 60% de la población más vulnerable de nuestro país. Mientras que a lo que la enseñanza superior se refiere, sostuvo que como gobierno comparte las aspiraciones de los jóvenes, por lo que se han duplicado las becas, pretendiendo llegar al fin de su mandato a alrededor de 400.000. Un cambio significativo para el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien sostuvo que no es suficiente, por lo que se está creando un nuevo sistema de créditos que actualmente se discute en la Comisión de Educación de la Cámara Alta. Estamos creando un nuevo sistema de créditos, muy superior al que recibimos. Este sistema estará disponible para todos los jóvenes de nuestro país, excluyendo solamente al 10% más favorecido. El nuevo sistema tendrá una tasa de interés subsidiada del 2% anual, es decir, solo un tercio del actual, lo que significará reducir prácticamente a la mitad el monto de las cuotas del actual sistema de crédito con aval del Estado.
Respecto de la situación macroeconómica de Chile, el jefe de Estado precisó que la capacidad de crecimiento y creación de empleos ha superado las expectativas. 700.000 nuevos empleos, la mayoría incluyendo a la mujer. Hemos recuperado y duplicado nuestra capacidad de crecimiento, alcanzando en promedio más del 6% anual. 700.000 nuevos empleos, casi cuadruplicando la creación promedio anterior. La mayoría de esos empleos han sido para mujeres. El jefe del gobierno precisó que faltan cosas por hacer, como continuar fortaleciendo los derechos, dignidad y seguridad de los trabajadores de nuestro país en temas como los multirrut de las empresas, proyecto que se debate en el Congreso y otros temas que se relacionan con la protección de quienes desarrollan diversas tareas. Otro de los temas resaltados por el presidente de la República en su tercer mensaje presidencial ante el Congreso Pleno se relaciona con las oportunidades dirigidas a quienes se dedican a la pesca en Chile, ingresando al Parlamento el proyecto que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura. Ya ingresamos el proyecto que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura para proteger nuestro recurso pesquero y para mejorar la complementariedad entre la pesca artesanal e industrial. Y después de la dura crisis que vivió ese sector en nuestro país a fines de la década pasada, el año pasado se recuperó con fuerza, creciendo a una tasa del 17% y creando 8.000 nuevos empleos. Respecto a la infraestructura y obras públicas, se destacó la realización de la carretera Austral y la licitación internacional, que presenta soluciones técnicas para la construcción de un puente de 3 o 4 pistas que conecte el continente con la isla grande de Chiloé. Hemos decidido llamar a una licitación internacional que presente soluciones técnicas para la construcción de un puente de 3 o 4 vías que conecte el continente con la isla grande de Chiloé. Y sobre la lucha contra la pobreza y la disminución de la desigualdad en Chile, el mandatario de la nación señaló que ya crearon el Ministerio de Desarrollo Social, la encuesta CACEN y mejoras para la ficha de protección social, agregando que en este sentido el alma de la política social de este gobierno recayó en la entrega del ingreso ético familiar que acaba de ser aprobado en el Congreso Nacional y que entró en vigencia hace algunos días. Ya creamos el Ministerio de Desarrollo Social y lo ubicamos en el corazón de la moneda. Y la encuesta CACEN que mide la pobreza la estamos tomando todos los años y no cada 3 para mantener ese compromiso muy cerca de nuestros corazones. La nueva ficha de protección social y la tarjeta electrónica nos permitirán focalizar mejor y facilitar la entrega de la ayuda a las personas que la necesitan. Y el alma de esta política es el ingreso ético familiar, cuyo proyecto acaba de ser aprobado por este Congreso. Asimismo, el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció que durante el presente mes enviará al Parlamento un proyecto de ley que establece un bono solidario de alimentos para aliviar el presupuesto familiar de 40.000 pesos por familia, más de 7.500 pesos por hijo, que beneficiará alrededor de 1.777.000 familias chilenas. Este mes enviaré a este Congreso un proyecto de ley que establece un bono solidario de alimentos para aliviar el presupuesto familiar. Este bono será de 40.000 pesos por familia y 7.500 pesos adicionales por hijo. En lo concerniente al ámbito de la salud de nuestro país, el jefe de Estado sostuvo que se aumentará el número de médicos especialistas a través de becas. Se han terminado obras en hospitales y se promulgó la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. El fin de las listas de espera, auge y el tan anhelado postnatal de 6 meses. Junto con ello, destacó el envío de 2 normativas centradas en la venta de fármacos y su bioequivalencia y la venta de medicamentos que no requieran receta médica, así como también el establecimiento de un plan básico para las ISAPRES.
Otro de los temas abordados en esta tercera cuenta pública del jefe de Estado, Sebastián Piñera, ante el Congreso Pleno fue lo referido a la seguridad de la ciudadanía. En este ítem, el mandatario resaltó el trabajo de las policías junto con manifestar que se acaba de aprobar una ley que crea el Registro Nacional de Prófugos. En lo referido a transportes y telecomunicaciones, junto con resaltar la conectividad a lo largo del país, el presidente de la República, Sebastián Piñera, dio a conocer las mejoras enfocadas hacia el Transantiago, red terrestre que debe estar integrada a su juicio con la red subterránea para mejorar las condiciones y el tiempo de las personas. El mandatario precisó que el proyecto de ley que establece un subsidio al transporte capitalino y de regiones ayudará a que las finanzas de las personas no se vean mayormente afectadas. Asimismo, en el fortalecimiento de la familia y la no violencia dentro de esta, el jefe de Estado sostuvo que se logró tipificar, junto con otras medidas, el delito del femicidio. Se inauguraron casas de acogidas, asesorías psicológicas y centros de rehabilitación para hombres violentos. Y para regular la serie de denuncias por pensiones alimenticias no pagadas, el mandatario anunció un proyecto de ley que busca perfeccionar esta materia para que los niños de Chile puedan ver cumplidos sus derechos. Tipificamos por fin el delito de femicidio. Pusimos en marcha casas de acogida y fondos ayuda gratuitos en todas las regiones de Chile. Y estamos dando asesoría psicológica y judicial a las víctimas y creando 15 nuevos centros de rehabilitación para hombres violentos en todas las regiones de nuestro país. Un hombre puede tener una expareja, pero nunca puede tener exhijos. Y desgraciadamente, solo el año pasado, nuestros tribunales recibieron más de 200.000 denuncias por no pago de pensiones alimenticias. Para enfrentar este verdadero drama, presentaremos un proyecto de ley que perfecciona los mecanismos de retención y cobro para que los padres se hagan responsables de sus hijos. La inclusión del segmento de la tercera edad en los avances del país ha sido importante para el gobierno, según el presidente de la República. Es por esto que este año se logró el descuento progresivo del 7% en salud, lo que benefició a más de 1 millón de personas. Junto con ello, se creó el bono bodas de oro de 250.000 pesos para premiar a aquellas parejas que han cumplido 50 años o más de matrimonio, incluyendo a los que han enviudado. Y para los próximos días, el jefe de Estado, Sebastián Piñera, anunció el envío de una iniciativa legal que acelerará el pago de este beneficio de forma tal que todas las parejas de ancianos que hayan cumplido o cumplan 50 años de casados y que aún no lo han recibido puedan obtenerlo durante este año o más tardar el próximo. De esta manera se llevó a cabo la tercera cuenta pública político-administrativa del gobierno del presidente de Chile, Sebastián Piñera, ante el Congreso Pleno en Valparaíso, ceremonia que contó con la presencia de autoridades de las diversas reparticiones del país y del Estado, junto a invitados internacionales y público presente, quienes fueron testigos de las palabras emitidas por el mandatario, centradas en trabajar en unidad por el bien del país, a pesar de las diferencias que existan. Discurso que fue comentado por los legisladores, quienes valoraron sus dichos en su mérito. Tras el discurso en el Congreso Nacional ubicado en Valparaíso, presentado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, que dio cuenta pública del estado político y administrativo de la nación, estuvimos con nuestros legisladores. Las opiniones en el siguiente informe. Luego que el presidente de la República, Sebastián Piñera, finalizara su discurso ante el Congreso Pleno, correspondiente a la cuenta pública del Estado Político y Administrativo de la Nación, correspondiente a este 2012, senadores de diversos sectores políticos expresaron sus opiniones acerca de los anuncios realizados por el mandatario. Tras la ceremonia, el senador de la Democracia Cristiana por la región de Valparaíso, Ignacio Walker, señaló que el discurso dejó dos materias pendientes. Por un lado, una verdadera reforma tributaria, ya que lo que existe en la actualidad es un perfeccionamiento y ajuste. Por otro lado, a su juicio, se requieren cambios profundos en la educación de nuestro país. Está pendiente la reforma de la educación. Hay medidas importantes, hay avances parciales, acotados, pero yo creo que Chile necesita una reforma educacional más profunda, una verdadera reforma tributaria. Lo que hay más bien es un perfeccionamiento, un ajuste, que hay cosas valorables, pero sigue pendiente también la reforma tributaria. Pero yo quiero resaltar el clima que ha existido hoy día de respeto, de solemnidad. Estamos contentos de haber
asistido, ¿no es cierto?, a un rito importante como es el 21 de mayo. Una mirada distinta expresó el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región del Maule, Juan Antonio Coloma, quien planteó que en el discurso del primer mandatario hubo un reconocimiento de los errores que pudo haber cometido el gobierno. Es un discurso hecho con humildad. A mí me gusta esa mezcla de discurso, de mucha emoción, mucho reconocimiento también de errores, pero también mucha humildad para plantear lo bueno que se ha hecho, que ha sido muy importante y la cosa que tenemos que hacer. El senador del Partido por la Democracia, representante de la región de la Araucanía, Jaime Quintana, destacó los logros del gobierno en materia social. Sin embargo, para el legislador faltaron más anuncios en materia educacional. Yo hubiese esperado escuchar más anuncios en educación, algo más concreto, que nos digan cuando se habla de perfeccionamiento al sistema tributario, ¿qué es lo que se va a financiar con eso en materia educacional? Yo no traía muchas expectativas. Este es un discurso distinto a los anteriores. Yo creo que esto reafirma lo que hemos planteado, de que los dos años iniciales de este gobierno son, para bien o para mal, los años que tienen más logros en lo social. En materia de empleo, el senador de Renovación Nacional por la región de la Araucanía, José García Rubinot, planteó que además del bono solidario de alimentación, otro de los aspectos destacables de la cuenta pública del Estado político y administrativo del país fue la creación de 700.000 puestos de trabajo entre 2010 y 2012. Yo quiero destacar en esta cuenta pública las 700.000 nuevos empleos. Cuando uno se levanta en la mañana y tiene algo concreto que hacer y sale a trabajar y sale a ganar una cantidad de dinero para aportar al financiamiento del grupo familiar, uno se siente más útil, se siente mejor. Creo también que el anuncio, particularmente del bono social de 40.000 pesos por cada familia vulnerable, más los 7.500 pesos por cada carga familiar, sin perjuicio de que ya veremos una vez que ingrese el proyecto de ley los detalles de ese proyecto. Y el bono, o mejor dicho, la subvención que señaló que se va a entregar por cada adulto mayor que es atendido en los hogares, destinados a los adultos mayores que no pueden ser atendidos por su familia, a mí me parece que es hacerse cargo de un problema moral, de un problema ético. El senador del Partido Socialista por la región de Magallanes y la Antártica chilena, Pedro Muñoz Aburto, calificó de insuficiente y poco satisfactoria la cuenta pública político-administrativa. En general es una cuenta con mucho anuncio, pero anuncios que uno va a tener que ver si cuando los proyectos lleguen al Congreso, cómo llegan, como la creación del Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal. Para el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región del Maule, Hernán Larraín, uno de los aspectos más destacables es el hecho de que el presidente de la República haya pedido perdón por los errores que pudo cometer el gobierno. De las notas más salientes de esta cuenta es la actitud del presidente. Cuando el presidente inicia su cuenta reconociendo errores y al mismo tiempo pidiendo perdón y la vuelve a cerrar con ese concepto, me parece que tenemos una mirada nueva de la política. Por su parte, al referirse a la reducción de los índices de victimización planteada por el presidente de la República, la senadora de la Democracia Cristiana por la región metropolitana Oriente, Soledad Alvear, aseguró que los niveles de delincuencia no han bajado. Yo creo que el presidente no le han entregado los datos de las últimas encuestas, incluyendo las del propio Ministerio del Interior, que lamentablemente han señalado un incremento muy serio de la delincuencia en nuestro país. En tanto, el senador de Renovación Nacional por la región de la Araucanía, Alberto Espina, destacó el anuncio del bono solidario de alimentación y los logros en materia educacional. Fue un discurso muy sólido donde explicó al país todas las realizaciones que el gobierno ha realizado en distintos ámbitos: educación, salud, vivienda, generación de empleo, crecimiento económico. Y lo más importante es que creo que en momentos en que los alimentos suben, se anuncia un bono solidario de 40.000 pesos por familia más 7.000 pesos por hijo, que va a ayudar a más de 6,5 millones de chilenos. Respecto al bono solidario de alimentación, el senador del Partido por la Democracia por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, señaló que en vez de concretar un beneficio de esas características, los montos del ingreso ético familiar aprobado en el Congreso Nacional debieron incorporar una variable relacionada con el aumento del precio de los alimentos. Propusimos como oposición que en el ingreso ético familiar, cuando se calculara el ingreso ético familiar, se incorporara el alza del precio de los alimentos. ¿Para qué? Para que fuera incorporado de manera permanente el alza del precio de los alimentos. En cambio, con el bono, te lo van a dar por una sola vez el bono, porque es un bono una vez.
Entonces las 40.000 pesos y 7.500 pesos por carga va a ocurrir una vez. Peor es nada. Una visión distinta manifestó el senador de Renovación Nacional por la región de Los Ríos, Carlos Larraín, respecto a dicho bono. Además, calificó como positivo el balance del presidente de la República en materia de reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010. El discurso del presidente de la República me pareció simplemente espléndido, porque abarcó mucho, describió el tremendo logro de la reconstrucción rápida, bien hecha, la conservación del aspecto de las ciudades destruidas, cuestión que pasa inadvertida. 165.000 viviendas fueron reconstruidas donde mismo estaban antes, a elección de las personas damnificadas. Eso es un ejemplo. Según el senador del Partido Socialista por la región del Libertador, Bernardo Higgins, y miembro de la Comisión de Vivienda, Juan Pablo Letelier, hay un relato que no se condice con la realidad, asegurando que la reconstrucción va más lenta de lo que se cree. Aquí se cuenta un cuento de hadas que no se condice con la realidad. La reconstrucción va mucho más lento de lo que se cree, mucho más lento de lo que aquí se ha dicho. Hay gente que aún está en sus campamentos, aún están allegados, aún está en una situación dramática. Lamento la falta de humildad en ese punto. En tanto, la senadora de Renovación Nacional por la región de Valparaíso, Lili Pérez, señaló que entre los aspectos destacables del discurso del presidente de la República fueron las menciones hacia las mujeres y hacia las regiones. Un muy buen discurso. El presidente puso énfasis en las regiones, en las propuestas regionalistas, en la mujer. Nuestro postnatal de 6 meses, salas cunas, sin discriminación para todas nuestras mujeres, ya no más contrato de que tienen que haber menos de 20 mujeres para que haya sala cuna para nuestros hijos e hijas, para los niños y niñas. Por su parte, para la senadora de la Democracia Cristiana por la región del Maule, Jimena Rincón, que los anuncios realizados por el presidente de la República no se condice con los proyectos de ley despachados al Congreso y a la agilidad en la tramitación de estos. Asimismo, destacó el reconocimiento a la primera dama por el programa Elige Vivir Sano, aunque se refirió al bono de los alimentos anunciado por el Ejecutivo. Hay cosas que son destacables, por ejemplo, el reconocimiento a Cecilia Morel de Elige Vivir Sano, un programa importante, pero que no se condice con los precios de los alimentos, que todos los días suben, y en materia agrícola es un tema que en mi zona lo vemos a diario. Y el que el presidente prefiera entregar bonos cuando discutimos largamente a raíz del proyecto de ley que profundizaba el Chile Solidario para que estos se reajustaran con un IPC de los pobres, y lo negó el gobierno en la discusión legislativa y no hace algo que es lo que esperábamos a raíz de la discusión de la reforma tributaria, que es, por ejemplo, rebajar el IVA, vale decir, darle un beneficio directamente a las personas, a los más pobres y a la clase media. Respecto a los anuncios en materia social, como el bono solidario por alimentación y de conectividad, el senador de Renovación Nacional por la región de Aysén, del general Carlos Ibáñez del Campo, Antonio Horvat, señaló que los valoró, aunque a su juicio no hubo mención en materia energética. En cuanto a las energías, prácticamente ninguna mención, entonces ese vacío hay que interpretarlo en el sentido profundo de que se hagan los compromisos presidenciales de las energías renovables no convencionales, que son círculos virtuosos en las regiones, y frenar de una vez por todas los megaproyectos que la pretenden destruir irreversiblemente. Por su parte, para el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región de Coquimbo, Gonzalo Uriarte, la cuenta pública fue contundente, conectada con los problemas reales de la tercera edad, ahondando en casi todas las materias. Muy bueno, muy contundente, muy sólido, muy conectado además con problemas reales, con los problemas que viven los abuelitos, la tercera edad, las familias más vulnerables. Me encanta ver al presidente preocupado, por ejemplo, de modernizar las notarías, los conservadores de bienes raíces. De permitir que el CERNAC ahora sí defienda a los consumidores. Por su parte, para el senador del Partido por la Democracia, representante de la región metropolitana Poniente, Guido Girardi, la cuenta pública político-administrativa del presidente de la República se caracterizó por exhibir anuncios, afirmando además que no se han cumplido las promesas en materia de educación. Yo creo que seguimos con un mismo problema que es propio de este gobierno, que se hace muchos anuncios, pero la letra chica lo lleva para otro lado, y lo que no se cambia nunca es finalmente un modelo neoliberal y economicista. Aquí no se cumplieron las promesas de educación, donde se había dicho que se iba a duplicar la unidad de subvención educacional. Se mantiene un modelo absolutamente privatizante en educación. Se dice que se va a mejorar la salud, pero los hospitales no tienen especialistas. Y yo lamento mucho que el gobierno siga desatendiendo y escuchando
el anhelo mayoritario de los chilenos y las chilenas. En tanto, el senador de Renovación Nacional por la región de Valparaíso, Francisco Chaguán, planteó que el discurso del primer mandatario demostró humildad. Asimismo, destacó el anuncio sobre el bono de alimentos, el cual, a su juicio, responde a la necesidad de los sectores más vulnerables de nuestro país. Un discurso sólido del presidente de la República, que además ha demostrado humildad, ha demostrado que es posible que durante su administración puedan haberse cometido algunos errores, pero que en definitiva se requiere el concurso de todos los parlamentarios, de todas las fuerzas políticas para construir un Chile mejor, para disminuir la pobreza en nuestro país, para disminuir las brechas entre los que tienen más y los que tienen menos. En tanto, la senadora de la Unión Demócrata Independiente, Ena von Baer, señaló que el anuncio del bono solidario por alimentación demuestra que el gobierno busca hacerse cargo del aumento del costo de la vida. A mí me parece una muy buena iniciativa porque efectivamente, y nosotros lo vemos cuando estamos en terreno, en las comunas más pobres, con las familias más desvalidas, que ha ido aumentando el precio de la vida, el costo de la vida, y por lo tanto eso es importante que nos hagamos cargo de eso. Por lo tanto, el gobierno, en una buena iniciativa, se está haciendo cargo del aumento del costo de la vida. Para el senador del Partido Radical Socialdemócrata, José Antonio Gómez, en la cuenta pública del Estado Político Administrativo de la Nación se hicieron anuncios importantes. Sin embargo, al referirse a la intención de unir a Chiloé con el continente, planteó que es difícil de creer que se concrete la idea. Se hacen anuncios que sin duda son importantes para Chiloé, pero cuando se le pone un tope de 750 millones de dólares al puente que va a unir a la isla con el continente, y nos damos cuenta que eso no fue posible antiguamente, ya hay cierta resistencia a creer que eso es verdad. Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Víctor Pérez, hizo referencia al momento cuando el presidente de la República, en su discurso, pidió perdón por los errores que el gobierno pudo haber cometido. Este hecho inédito por parte del presidente de la República habla muy bien de él, del estilo de reconocer los errores y también establecer con claridad los avances. Creo que aquí ha habido materias sociales muy importantes. A mí yo quiero referirme a uno que toca la zona a la cual yo represento, que es establecer un área de desarrollo indígena en la provincia de Arauco. En tanto, al referirse al bono solidario por alimentación, el senador de Renovación Nacional, representante de la región de Los Lagos, Carlos Kuchel, dijo que iniciativas como esa son la mejor forma de canalizar ayuda a sectores vulnerables en el contexto económico actual. Yo creo que vamos a entrar en un rumbo de bonos, porque no tenemos otra forma de canalizar la ayuda a la gente más perjudicada, especialmente con el alza de los alimentos. Respecto al balance que hizo el jefe de Estado en materia de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, el senador de la Democracia Cristiana, Andrés Saldívar, aseguró que en la región del Maule no hay un gran avance. En el Maule no hay un avance superior al 20% en materia de reconstrucción de vivienda, y en el sector rural aún mucho menos que eso. O sea que ese 75% puede ser que esté en obras públicas, que efectivamente yo creo que en obras de regadío puede ser, pero en materia de construcción de vivienda no hay más allá del 20%, por lo menos en mi región. Para el senador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Orpiz, la gran tarea pendiente de este gobierno es en materia de seguridad ciudadana. La gran tarea pendiente que tiene el gobierno hacia adelante es mejorar los índices en materia de seguridad ciudadana, que creo que el avance que se ha experimentado en temas como la salud, en los temas sociales, en el tema económico, en el tema empleo, no se ha expresado en la misma medida en el tema de seguridad ciudadana. Por su parte, el senador representante de la región del Libertador, Bernardo Higgins, Alejandro García Huidobro, destacó el bono solidario por alimentación anunciado por el presidente de la República. Este bono que le va a entregar a la familia del gobierno de 40 mil pesos, justamente por familia, y 7.500 pesos por carga familiar, es un apoyo importante por el IPC de los alimentos. El IPC de los alimentos ha sido muy superior a lo que es el IPC normal y tradicional que tenemos en el país. En tanto, el senador del Partido por la Democracia, Eugenio Tuma, al referirse a dicho bono, planteó que el jefe de Estado está retomando parte de la política de protección social del gobierno anterior. Lo que ha hecho el presidente de la República es retomar parte de la política de protección social que la expresidenta Bachelet había impulsado en el país. Y lo que es positivo, como también es positivo el Instituto de Desarrollo de la Pesquería, simulando o queriendo imitar lo que es el INDAP.
Por su parte, para el senador independiente Carlos Bianchi, desde el gobierno se han estado haciendo anuncios sin una visión país para los próximos 20 años. Por eso es que estamos solamente haciendo anuncios para el día a día, para lo que viene, para los próximos meses, pero no hay una visión país del Estado, del Chile que queremos para los próximos 15 años, 20 años. Me refiero a materias energéticas, me refiero a qué tipo de transporte va a tener Chile, si este va a ser público, mixto, privado. Me refiero a la verdadera educación. Cabe mencionar que esta es la tercera cuenta pública político-administrativa del presidente de la República, Sebastián Piñera. La cuarta y última se realizará el 21 de mayo de 2013. Nos trasladamos hasta lo que ocurrió en la sala de sesiones durante este mes de mayo. En condiciones de ser promulgada como ley de la República, quedó el proyecto que establece medidas contra la discriminación, o más conocida como ley Zamudio. Los detalles en el siguiente informe. En condiciones de ser promulgado como ley de la República, quedó el proyecto que establece medidas contra la discriminación, luego que la Sala del Senado aprobara por 25 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias surgidas entre ambas cámaras sobre la iniciativa. El proyecto, iniciado en mensaje del Ejecutivo, tiene por objeto establecer un mecanismo judicial que garantice la eliminación de toda discriminación arbitraria que sea ejercida contra cualquier persona y que suprima o menoscabe sus derechos y libertades. En lo fundamental, el proyecto impone a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, el deber de elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona que el goce y ejercicio de sus derechos no podrá verse afectado por ningún tipo de discriminación arbitraria. Además, define a la discriminación arbitraria como toda forma de distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable efectuada por agentes del Estado o particulares y que cause en la persona privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política o en los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, nacionalidad, situación económica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad del género, el estado civil, la edad, la afiliación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. En el mismo sentido, dispone que se considerarán como razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que se encuentren amparadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental. De la misma manera, crea una acción especial de no discriminación arbitraria que permitirá al afectado personalmente o a través de sus representantes e incluso por cualquiera a su nombre cuando el discriminado esté imposibilitado de ejercerla y carezca de representantes denunciar sus actos u omisiones que importen una discriminación arbitraria que se hubiera cometido en su contra. La normativa además se regula el procedimiento judicial para su interposición y tramitación, facultando al juez para decretar a solicitud del reclamante la suspensión del acto discriminatorio reclamado. Por su parte, establece aquellos casos en los cuales la acción no será admitida a tramitación, disponiendo que en todo caso la declaración de inadmisibilidad basada en la falta de fundamentos de la acción deberá efectuarse mediante resolución fundada. Si la sentencia se resuelve que ha existido discriminación arbitraria, se dejará sin efecto el acto discriminatorio, se dispondrá que no sea reiterado y se ordenará que se realice el acto omitido. Además, deberá aplicarse a quienes resulten responsables de la discriminación una multa beneficio fiscal de 5 a 50 UTM. Por su parte, en caso que la sentencia establezca que la denuncia carece de todo fundamento, el recurrente será sancionado con multa beneficio fiscal de 2 a 20 UTM. Por su parte, establece como circunstancia agravante de la responsabilidad penal la comisión de un delito o la participación en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencia de la víctima, la nación, raza, etnia o grupo social al que pertenezca, su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca. Cabe destacar que este proyecto que establece medidas contra la discriminación quedó en condiciones de ser promulgada como ley de la República. En otra información, el vicepresidente del Senado Alejandro Navarro y los legisladores Hernán Larraín y Josein Sabag se refirieron a la firma y posterior envío al Congreso Nacional del proyecto del Ejecutivo destinado a entregar un bono solidario de alimentación.
Los detalles en el siguiente informe. Tras conocer la firma y envío al Congreso Nacional del proyecto de ley que otorga un bono solidario de alimentación para las familias más vulnerables del país, anunciado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, durante su tercera cuenta pública ante el Parlamento Pleno el pasado 21 de mayo, el vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, y los legisladores Hernán Larraín y Hossein Sabbag manifestaron sus opiniones. Cabe consignar que este beneficio consta de un bono de 40 mil pesos por familia, que se entrega por una sola vez, y de 7.500 pesos adicionales por cada hijo. Podrán acceder a él todas las familias que reciban el subsidio único familiar, asignación familiar o asignación social, sin importar el puntaje de la ficha de protección social. Para el vicepresidente del Senado y legislador del Movimiento Amplio Social Más, Alejandro Navarro, esta iniciativa, si bien no resuelve los problemas de fondo, sí ayuda, por lo que sostuvo que el Ejecutivo puede contar con su voto en el Parlamento. La segunda máxima autoridad del Poder Legislativo agregó que hay que evaluar que este bono actúe como base para calcular el sueldo mínimo ético justo. El presidente Piñera puede contar no solo con el voto del MAS, del senador Navarro, va a contar con el voto también de la oposición, y hemos tenido noticias que se va a aumentar la cobertura a 2 millones de beneficiarios. Es una buena noticia. Lo que tenemos que hacer es evaluar que este bono sirva como base a calcular el ingreso mínimo ético, porque la verdad es que este es un bono que se acaba, pero los alimentos han subido de precio y van a permanecer caros, y van a seguir subiendo. Por tanto, el bono alivia, pero no resuelve el problema de fondo. Lo que tenemos que apuntar es a elevar el sueldo mínimo, y esa es una tarea del Estado y de los privados. Un sueldo mínimo ético de 250 mil pesos debe ir a ser la solución, es decir, que a la gente se le pague por su trabajo y no solo reciba un regalo. Y por tanto yo creo que estudiar una fórmula que permita mantener, ¿cierto?, un subsidio directo e indirecto a través del trabajo productivo puede llevarnos a tener que ellos, los pobres, los vulnerables, los trabajadores, o sea, más de 1.5 millones de chilenos que ganen el sueldo mínimo, tengan un ingreso permanente, ético, familiar, de 250 mil pesos como lo ha pedido la Iglesia Católica. Esa es una tarea pendiente y bienvenido el bono por alimento, es necesario, pero es insuficiente, por lo tanto la tarea pendiente es trabajar para que cuando un trabajador en Chile trabaje más, gane más, y trabajar porque el mínimo sean 250 mil pesos, y es una tarea pendiente y yo espero que este año, cuando discutamos el sueldo mínimo, se dé en toda su magnitud, en toda su dimensión. Mientras que el senador de la Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín, afirmó que esta medida es valiosa y útil para las familias que han sufrido el alza de los alimentos durante el último tiempo. Una inyección de recursos que, si bien no soluciona los problemas económicos de los chilenos más vulnerables, funciona en contextos de urgencias en países que están en vías de desarrollo. Este es un proyecto muy valioso. Si bien busca resolver una situación coyuntural, creo que es útil para las familias incorporadas en ese ámbito, es decir, las familias más vulnerables que han sufrido el peso del alza de los alimentos. En un año, mientras el IPC ha subido un 3,8, es decir, la inflación promedio de todos los productos, bienes y servicios ha aumentado en su valor en un 3,8%, el índice de precios solo de los alimentos ha incrementado su valor en 10,4%, casi tres veces. Entonces lo que ha hecho el gobierno, reconociendo esta realidad, enviar una ayuda que es como una inyección a la vena de 2 millones de familias para poder paliar los efectos negativos que ha tenido esta situación en su bolsillo, que son los más vulnerables. Eso corresponde más o menos a más de 6,5 millones de personas beneficiadas si lo miramos desde un punto de vista familiar. Ahora, sin lugar a duda, los problemas económicos no se resuelven con bonos solidarios que se dan por una sola vez. Pero también uno tiene que tener en cuenta que en un país que va en transición hacia el desarrollo, tiene que estar entregando medidas de esta naturaleza toda vez que ello sea necesario o urgente a juicio de nuestras autoridades. Y creo que han obrado bien en esta ocasión, porque es un paliativo a una situación coyuntural que yo creo va a ser bienvenido por la familia chilena. Desde la Democracia Cristiana, en tanto, el legislador por la región del Biobío, Hossein Sabbag, señaló que este bono es un beneficio para las personas más pobres de Chile.
Una inversión que podría llegar a la idea de fondo de poder lograr un sueldo ético mensual cercano a los 250 mil pesos. Es un gran beneficio para la gente más pobre del país. Es una inyección a la vena a las familias más pobres de nuestro país. Significa varios cientos de millones de dólares que van en beneficio, como digo, de la gente más necesitada de nuestro país para llegar entre los subsidios que da el gobierno y la remuneración que ellos ganan a una renta de 250 mil pesos mensuales. Según la administración de Sebastián Piñera, la medida de ley enviada al Congreso Nacional, que tendrá un costo para el Estado de 197 millones de dólares, favorecerá a 1.940.000 familias chilenas, es decir, a alrededor de 7.132.000 chilenos. Asimismo, el bono debiera estar aprobado en junio para ser entregado durante el mes de julio a los beneficiarios. En otra información, los legisladores aprobaron un proyecto de acuerdo en el que solicitan a la Comisión de Minería y Energía realizar un informe sobre la situación financiera de la Empresa Nacional del Petróleo para luego ser presentada en la sala de sesiones. Los detalles en el siguiente informe. Tras escuchar al ministro de Energía, Jorge Münster, en una sesión especial convocada para analizar la situación financiera de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, y los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos concedidas a compañías privadas, la Sala del Senado aprobó un proyecto de acuerdo que encarga a la Comisión de Minería y Energía elaborar un informe sobre el escenario económico que vive la firma estatal. Si bien la ENAP en 2010 logró utilidades por 70 millones de dólares, durante el año 2011 registró pérdidas por 67 millones de la moneda norteamericana. Otro punto abordado durante la sesión fue la insistencia de la estatal de mantener los contratos especiales de operaciones petroleras, CEOPS, con empresas privadas, es decir, la concesión de faenas de exploración y explotación de hidrocarburos en territorio nacional. En ese contexto, el senador independiente, representante de la región de Magallanes y la Antártica chilena, Carlos Bianchi, aseguró que las consultas que los legisladores hicieron al ministro de Energía no fueron respondidas. Además, señaló que está preocupado por la concesión otorgada por la ENAP a los CEOPS. Curiosamente, los CEOPS están integradas por exgerentes de ENAP que tienen información privilegiada en sus manos y, mágicamente, cuando esto pasa a manos privadas, el gas aparece, el petróleo aparece. Entonces, hoy día tenemos a un ministro que estuvo casi 20 años en la empresa privada en estas mismas materias, que es además presidente, ¿no es cierto?, del directorio de la ENAP, y que ha venido a escuchar. Yo partí primero sin hacer un discurso político, la idea era que él nos responda a las consultas, no respondió ninguna de las consultas que se le hizo, y por lo tanto una decepción absoluta. Lo único bueno es que el Senado acordó investigar a través de la Comisión de Minería y Energía del Senado, y por lo tanto el tiempo que nos demoremos vamos a tener que ver de qué manera se va a revertir las cifras brutalmente complejas en lo económico. La ENAP hoy día tiene un endeudamiento de más de 4.000, 6.000 millones de dólares, es decir, y un capital de 400 millones, no se condice la realidad. Y a eso la llevaron al colapso para que en definitiva se diga, mire, estamos obligados a privatizarla. Decepcionante el encuentro del día de hoy, nada que no se haya esperado, y esperemos que se siga investigando para poder ver si se revierte o no esta situación compleja. Salvo la situación de que se nos señala que no se va a privatizar. Por su parte, el senador del Partido Radical Socialdemócrata, representante de la región de Antofagasta y miembro de la Comisión de Minería y Energía, José Antonio Gómez, planteó que está preocupado por la situación que vive actualmente la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, asegurando que la política energética del gobierno debe considerar a la firma estatal. Nosotros estamos muy preocupados de la situación energética del país y particularmente de la ENAP. ¿Por qué? Porque este gobierno tiene que tener una política energética en la cual debiera estar incorporado ENAP, no relacionado con el petróleo, sino que con el sistema energético de Chile. Y lo que nos pareció de la exposición es que después de un quinto ministro de energía que tiene el gobierno, él plantea algunas ideas. Yo lo que rescato es que dijo claramente ahí que no iba a haber una privatización de Codelco. Cosa que siempre hay que tener dudas, porque una cosa es lo que se dice y lo que se hace después. Sin embargo, por lo menos quedamos claros en que, aunque ENAP tiene problemas de capitalización, lo relevante es que el gobierno se va a hacer responsable de desarrollar una política que permita recuperar y poner en la línea correcta a la Empresa Nacional del Petróleo.
Los trabajadores han hecho esfuerzos tremendos. Los trabajadores han perseguido a los 5 ministros para buscar un desarrollo, una política nacional de energía, y hasta la fecha no se ha logrado. Yo espero que después de esta sesión de verdad tengamos una propuesta clara sobre el punto. En tanto, el ministro de Energía, Jorge Bunster, aseguró que si bien la ANAP está viviendo una situación financiera estrecha, se han concretado iniciativas que le permitirán mejorar su eficiencia y sus procesos de operación. Nosotros tuvimos una sesión en el Senado en donde se analizó la situación de ANAP, se recorrió la situación financiera, la situación de su refinación, hay preocupación, porque obviamente ENAP está viviendo un momento difícil en materia de los parámetros con los que está operando en la refinería, pero se están tomando, y eso fue lo que yo informé, se han tomado muchas medidas para ir mejorando esa condición y para ir viabilizando el funcionamiento de la compañía en sus ámbitos de refinación, pero también en los ámbitos de distribución, en lo que es distribución industrial de petróleo diésel y también en las actividades de exploración y producción. ENAP ha tenido una situación financiera más estrecha y eso es lo que la ha ido llevando a concentrarse en iniciativas que le permitan ir mejorando la productividad y la eficiencia de su operación. Cabe mencionar además que el gobierno, a través de las autoridades del Ministerio de Energía y de la Empresa Nacional del Petróleo, han ratificado que no hay intención de traspasar la estatal a manos privadas. Los legisladores Ena von Baer, José García Ruminoto, Francisco Chaguán y Alberto Espina se refirieron al proyecto de reforma tributaria presentada por el Ejecutivo. Aquí están sus opiniones. En medio del debate que se ha desarrollado en torno al proyecto de ley que establece una reforma tributaria en nuestro país, presentado por el gobierno a finales de abril de 2012, los senadores Francisco Chaguán, Alberto Espina, José García Ruminot y Ena von Baer manifestaron sus opiniones. Cabe mencionar que entre los objetivos fundamentales de este ajuste tributario están el aumento de impuestos de primera categoría a las empresas, menor carga tributaria para las personas y pymes en un rango entre 10 y 15%, los impuestos verdes, es decir, aplicar una carga tributaria a aquellos productos que generan un alto volumen de desechos en vertederos y rellenos sanitarios y a los alcoholes según su graduación etílica. En este contexto, el senador por la región de Valparaíso, Francisco Chaguán, sostuvo que dicha propuesta de reforma tributaria pone énfasis en una mayor recaudación de recursos fiscales y en una mejor distribución de la carga impositiva, calificándola de constructiva y estructural. Creemos que es una reforma sustantiva y estructural y que no solamente ha puesto el énfasis en la mayor recaudación, sino también en la redistribución de la carga tributaria, y por eso hemos dicho que esta es con mayúscula la gran reforma tributaria de la clase media y de las pymes. Es una reforma que además dice relación con los tiempos en que vivimos, se hace cargo particularmente de la situación económica internacional, y queremos felicitar la audacia del gobierno del presidente Piñera de avanzar a pesar de esta situación económica internacional en esta reforma. Y adicionalmente nosotros vamos a hacer puentes de plata con el resto de los partidos de la oposición para los efectos de poder aprobar esta reforma que, vuelvo a insistir, a nuestro juicio es estructural y sustantiva. Mientras que el senador por la región de la Araucanía, Alberto Espina, aseguró que sería un error negarse a aprobar la idea de legislar de este proyecto de ley, pues a su juicio la iniciativa apunta a aumentar la cobertura de la educación preescolar y mejorar la calidad de la enseñanza escolar pública. Yo creo que es bien importante que definamos quién va a ser las personas que van a liderar dentro de cada partido estas iniciativas legales para poder tener un mecanismo que nos permita generar acuerdos. Yo quisiera referirme específicamente a una declaración que hicieron hoy día los senadores Rossi, Navarro y el senador Girardi, en el sentido que ellos manifestaron que iban a rechazar la idea de legislar de este proyecto. A nosotros nos parece que esa posición es un tremendo error, porque lo que busca en el fondo es obstaculizar la posibilidad que en nuestro país se lleve adelante con financiamiento el proceso de reforma a la educación más grande que se ha hecho en Chile de hace muchas décadas. Un país que está gastando 2.000 millones de dólares en un año y que va a tener en régimen más de 3.000 millones de dólares para nuestra educación prebásica, escolar y universitaria, que aumenta como nunca en la historia de Chile la cobertura en la educación preescolar, asegura la calidad de la educación escolar, sube las subvenciones, especialmente para los alumnos de familias vulnerables y de clase media,
y aumenta como nunca en la historia de Chile para el 90% de los jóvenes la posibilidad de acceder a un crédito universitario y becas que cubren el costo de sus estudios para el 60% de los jóvenes, que representa más de 400.000 estudiantes. Negarse a avanzar y legislar sobre esa materia nos parece francamente un acto muy dañino para el país, muy dañino para los jóvenes, y nosotros los llamamos a rectificar esa conducta y entender que podemos debatir, pero no impedir que esta reforma avance. Por cierto, estamos abiertos a perfeccionarla, a discutirla, pero negarse a legislar es francamente negar la sal y el agua al progreso de la educación en nuestro país. Por su parte, el titular de la Comisión de Hacienda de la Corporación, senador José García Ruminot, planteó que es necesario aprobar la idea de legislar de dicho ajuste tributario para que durante su discusión en particular los legisladores de distintos sectores puedan hacer valer sus puntos de vista. Es evidente que en la discusión en particular pueden haber distintos puntos de vista, habrán cosas con las que se están más de acuerdo que con otras, pero negarse a la idea de legislar es francamente negarse a la posibilidad de que tengamos una reforma educacional profunda, seria, que apunte a la calidad de la educación, que apunte a que los jóvenes puedan estudiar sin quedar con un gigantesco endeudamiento. Por otra parte, reiterar de que nosotros tenemos la convicción de que la reforma tributaria es pro crecimiento. Subir los impuestos del 17 al 20% para las empresas significa no poner en riesgo la inversión, porque tenemos la convicción también de que el crecimiento económico es lo que va a permitir que el país sea plenamente desarrollado en algunos años más, en pocos años más. Es una reforma pro empleo, porque en la medida que la economía sigue creciendo, vamos a tener dinamismo en la creación de empleo como lo hemos tenido en los años 2010, 2011, en que se han batido todos los récords de creación de empleos, y también los empleos van a ser mejores porque son empleos más estables y también empleos mejor remunerados, ya que las mismas estadísticas sobre empleo están demostrando que las remuneraciones reales están teniendo un crecimiento. Ese es el camino, esa es la senda, así se construye progreso, así se construye mayor equidad para todos los chilenos. Desde la Unión Demócrata Independiente, la legisladora Ena von Baer se refiere a los planteamientos mencionados por los senadores Guido Girardi y Fulvio Rossi, referidos a que el gobierno debe aumentar los recursos para que este proyecto de ley sea una verdadera reforma tributaria. La senadora por la Región Metropolitana Oriente aseguró que este tipo de solicitudes caen en lo populista y que lo que hay que defender es el crecimiento económico y la generación de empleos, motor del desarrollo para las familias chilenas. Plantean un aumento, incluso más de lo que ha planteado el gobierno respecto a los impuestos. Lo que quisiera decir es que ese es el riesgo que se tiene cuando se plantea una reforma tributaria, porque se abren las puertas a planteamientos llenos de populismo. Y nosotros lo que vamos a defender siempre es el crecimiento económico y la generación de empleo, que finalmente son el motor para el desarrollo de las familias chilenas. Y por lo tanto, en esta discusión tenemos que ser responsables y pensar siempre en lo que es mejor para Chile y lo que es mejor para las familias chilenas. Y esperamos que la concertación reflexione y que sea responsable, cuidando siempre lo que es lo más importante para los chilenos, que es el crecimiento económico y la generación de empleo. Cabe recordar además que el gobierno y el presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, en conjunto con el titular de la Cámara de Diputados, Nicolás Monckeberg, acordaron tener despachado dicho proyecto antes de agosto del presente año. Por otra parte, el legislador de la Democracia Cristiana, Andrés Saldívar, manifestó que este proyecto de reforma tributaria no es una reforma, sino que es un ajuste de tributos que no alcanza a solucionar los problemas en educación ni tampoco sociales. Los detalles en el siguiente informe. Tras conocer el envío del Ejecutivo al Congreso Nacional del proyecto de ley de reforma tributaria que pretende recaudar entre 700 y 1.000 millones de dólares destinados para cubrir las necesidades de la educación de nuestro país, el senador de la Democracia Cristiana, Andrés Saldívar, afirmó que dicha iniciativa es un ajuste tributario que no alcanza a subsanar las problemáticas de la esfera educacional, ni menos las demandas sociales, por lo que antes de votarla hay que estudiarla en extenso. El proyecto contempla el aumento de impuestos de primera categoría a las empresas, menor carga tributaria
tributaria para las personas y pymes en un rango de 10 y 15%. Los impuestos verdes, es decir, aplicar una carga tributaria a aquellos productos que generen un alto volumen de desechos en vertederos y rellenos sanitarios, y los alcoholes según su graduación etílica. El senador por la región del Maule, Andrés Saldívar, señaló que la Concertación todavía no llega a un acuerdo sobre cómo van a votar este proyecto de ley, agregando que lo que ha enviado el Ejecutivo no es más que un ajuste que ni siquiera recauda la totalidad de lo que se está anunciando. La Concertación todavía no ha tomado un acuerdo sobre el tema, cómo vamos a tomar en definitiva la votación sobre el proyecto cuando llegue aquí al Senado. Lo que ha mandado el gobierno hoy día en la mañana, el proyecto de ley que ha planteado, no es una reforma tributaria, es un mero ajuste tributario, que según ellos, de acuerdo con los informes financieros que yo he tenido conocimiento, tendría un rendimiento del orden de $1,000 millones. Sin embargo, si acaso uno deduce a ello, de acuerdo con lo que se ha informado, las rebajas que se hacen por motivo de timbre estampilla, el beneficio que se da por crédito al impuesto por temas de enseñanza, educación, que son muy justificables, puede ser, el tema de la rebaja del impuesto de la tasa máxima a los impuestos personales, etc. Es decir, el rendimiento del puesto, el impuesto propuesto no accedería más allá de $500 a $600 millones en régimen. Respecto a los dichos provenientes desde el oficialismo, centrados en que durante los gobiernos de la Concertación no se habría realizado nunca una reforma tributaria, el legislador Andrés Saldívar precisó que con el expresidente Patricio Elwin, el país modificó los recursos llegando a un 2% del Producto Interno Bruto, PIB, mientras que la medida que el Ejecutivo envió al Congreso Nacional solo llega a un 0,2% del PIB, es decir, 10 veces menos. En la misma línea, el legislador integrante de la Comisión de Economía, Andrés Saldívar, señaló que durante el gobierno del exmandatario y hoy senador Eduardo Frei Ruiz Tagle, también se realizó un ajuste de los tributos para financiar la reforma procesal penal y la jornada escolar completa en los colegios. Así como con Michelle Bachelet, se invirtió en la reforma previsional y en paliar los menores recursos que trajeron los tratados de libre comercio. Es por esto que el senador demócrata cristiano Andrés Saldívar aseguró que la Concertación ha cumplido con lo que ha podido y que los temas pendientes son de exclusiva responsabilidad de la derecha de nuestro país. El legislador insistió en la idea de que el proyecto enviado por el gobierno es insuficiente y que hay que estudiarlo en profundidad antes de aprobarlo. La Concertación cumplió su tarea y su cometido, y que lo que no pudimos hacer fue precisamente porque la derecha se opuso y nosotros nunca tuvimos mayoría en el Parlamento, nunca. En la Cámara de Diputados, si bien tuvimos mayoría, en el Senado no teníamos mayoría. Ahora, sobre respecto al proyecto mismo, nosotros creemos de que es insuficiente, que lo vamos a, por supuesto, a estudiar en su mérito, y que en todo caso creemos que la reforma tributaria va a quedar pendiente. Y la actitud de nosotros será, ¿no es cierto?, en consecuencia, una vez que conozcamos todos estos antecedentes por parte de los senadores de la Concertación, de pronunciarnos en forma, ¿no es cierto?, que por supuesto no vamos a evitar mayores ingresos, si acaso se sube la tasa del 17 al 20, no vamos a decir que no. Seguramente podremos pronunciarnos sobre las otras propuestas concretas de los beneficios tributarios que se pretenden dar a algunos tipos de sectores, y vamos a presentar también nuestras propias iniciativas, aun cuando nosotros no tengamos hoy día facultades constitucionales para hacerla. Cabe recordar que tras una reunión que sostuvo el presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, junto al titular de la Cámara Baja, Nicolás Monkeberg, y representantes del Ejecutivo, se llegó al acuerdo de despachar la reforma tributaria antes de agosto del presente año. Tras escuchar los planteamientos dados a conocer por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, referidas a la reforma tributaria, proyecto presentado por el Ejecutivo al Congreso Nacional, los legisladores Camilo Escalona Medina, Alejandro Navarro y Eduardo Frei Ruiz Tagle manifestaron sus opiniones. Aquí está. Hasta el Salón de los Presidentes, ubicado en las oficinas del Senado en Santiago, llegó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para explicar ante los legisladores de oposición el fondo y los detalles de la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo al Congreso Nacional sobre la aplicación de una reforma tributaria dirigida a financiar la educación de nuestro país. Reunión que fue comentada por los senadores Camilo Escalona Medina, Alejandro Navarro y Eduardo Frei Ruiz Tagle. La iniciativa del gobierno de Sebastián Piñera, que pretende recaudar entre $700 y $1,000 millones de dólares dirigidos hacia la educación, considera
considera medidas para corregir la elusión, incrementar la tasa del impuesto de primera categoría de 17 al 20%, reducir los aranceles, aumentar el gravamen sobre algunas bebidas alcohólicas, impuestos verdes, reducción de tributos de timbres y estampillas, modificaciones del impuesto de las personas, un crédito tributario por los gastos en educación de las familias y un perfeccionamiento del sistema de protección de los consumidores ante alzas en los precios de los combustibles. El presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, afirmó que más allá de los números, lo que se decide la corporación con esta pieza legal será relevante para Chile. Asimismo, precisó que hay reparos relacionados con el fondo del proyecto, pues tal como está la medida, aumenta los niveles de desigualdad y brecha socioeconómica entre los que tienen más y los que poseen menos. A mí no me cae ninguna duda que más allá de los números, lo que acá se resuelva es importante para el país en el curso de los próximos años y en consecuencia se deben agotar las instancias de diálogo. Como ustedes han tomado nota, nosotros tenemos preocupaciones que dicen en relación con el fondo del proyecto, vale decir finalmente con la relación entre lo que se recauda y lo que no se recauda por los aumentos y por las rebajas tributarias. Eso naturalmente que afecta al fondo del proyecto. Nos inquieta que se aumente la inequidad y por lo tanto la brecha que separa a los chilenos de más ingresos respecto de los chilenos de menos ingresos, incluso esa brecha se aumente. Eso se refiere muy directamente a la rebaja del impuesto de segunda categoría para los sectores de mayores ingresos, concretamente los que estamos acá, ministros y parlamentarios. Tendríamos ahora una brecha todavía mayor de las que nos separa, por ejemplo, de los funcionarios de aquí mismo del Congreso, que tienen remuneraciones clarísimamente más bajas y que serían proporcionalmente más afectados por la propuesta del gobierno y que es, por lo tanto, el defecto estructural que nosotros vemos en esa propuesta, que matemáticamente acentúa la desigualdad y, por lo tanto, es uno de los temas de fondo que nos interesa seguir tratando con el señor ministro. Pero, como ustedes pueden de todas maneras confirmar, yo agradezco nuevamente al ministro que haya venido a la invitación que le formulara con el propósito de iniciar este diálogo que es sumamente importante. En la misma línea, la máxima autoridad legislativa del país agradeció la disposición del ministro Felipe Larraín de querer abordar esta materia con los legisladores de la oposición en un encuentro que calificó como la promoción de un diálogo que apunta a la médula de la problemática, es decir, cómo va a quedar Chile luego que esta reforma se apruebe en el Parlamento. Estoy promoviendo, y vuelvo a agradecerle al ministro por eso, estoy promoviendo un diálogo para ir al problema de fondo. ¿Cómo va a quedar el país luego que esta ley se apruebe? ¿Vamos a tener más recursos o vamos a tener menos recursos? ¿Van a haber más plata para educación o no van a haber más plata de educación? Por su parte, el vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, aseguró que tras escuchar las explicaciones del Ejecutivo sobre este tema, no hay un solo elemento que determine que su voto vaya a favor de la iniciativa. No hay un solo elemento que determine que lo personal pueda votar a favor de esta reforma. La reforma propuesta por la oposición no ha sido considerada, es una reforma de macetero, y particularmente nada garantiza que la escasa recaudación vaya a una reforma educacional que no existe. El proyecto se plantea financiar la reforma educacional. La pregunta es, ¿cuál reforma? Si el CAE está en debate y no hay reforma educacional. Por lo tanto, yo quiero señalar, el ministro tiene que hacer un gran esfuerzo, la Concertación decidirá, yo al menos de lo que he escuchado, no hay elemento alguno que permita votar a favor y mantenemos nuestra decisión de votar en contra de la idea de legislar. Yo espero que haya un programa de gobierno de la oposición que determine la verdadera reforma tributaria, una reforma de verdad y no esta reforma parcial que en definitiva solo va a confundir a la ciudadanía, no va a tocar a las grandes empresas y entonces no queremos ser cómplices de una reforma que no logra su objetivo y que diluye la propuesta de la oposición. Yo creo que la oposición está a prueba para permanecer unida en torno a cómo va a votar, porque la verdad es que hoy día es fácil decir, sí, vamos a sacar este proyecto rápido, pero en definitiva no hay consenso dentro de la oposición. En tanto, el legislador de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei Ruiz Tagle, manifestó que lo que ha quedado claro tras este encuentro con el secretario de Estado es que esto no es una reforma tributaria, sino que un perfeccionamiento de los tributos. Una reunión informativa, a su juicio, que continuará en los próximos días. Lo que ha quedado claro es que esta no es una reforma tributaria, como lo ha dicho el ministro, es un perfeccionamiento tributario, no es más que eso.
En segundo lugar, hasta la fecha no se han recogido todos los planteamientos que hemos hecho en el curso de los meses, desde enero cuando se entregaba al presidente, posteriormente la propuesta de la concertación, no hay respuesta para eso. Y ha sido una reunión informativa, vamos a continuar el próximo lunes y la pregunta que yo le hice al ministro es si hay disponibilidad o no para negociar y llegar a acuerdo o sencillamente vamos a ir a votar. Los diputados no han asistido, van a negociar directamente, especialmente el impuesto específico a los combustibles con los diputados de gobierno. Tampoco se nos entregó esa información y estamos a la espera del próximo lunes cuando el ministro va a contestar todas nuestras consultas y si está dispuesto o no a llegar a un acuerdo y una conversación directa sobre los temas que hemos planteado hoy día. Cabe consignar que la medida de ley ingresada por el gobierno al Congreso Nacional y que cumple su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados seguirá siendo analizada por los legisladores de oposición y la autoridad del Ministerio de Hacienda en los próximos días. La ocasión contó con la presencia de los senadores Soledad Alvear, Jimena Rincón, Osaín Sabaj, Jorge Pizarro, Ignacio Walker, Fulvio Rossi, Patricio Walker, Ricardo Lagos Weber, Isabel Allende, Pedro Muñoz Aburto y Jaime Quintana, entre otros. Diversos fueron los proyectos que se analizaron en las comisiones y también en la sala de sesiones durante este mes de mayo. Opiniones diversas de nuestros legisladores en torno a temas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos. Todo eso y más en el siguiente Breves Noticias de nuestro resumen informativo. En condiciones de cumplir su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, quedó el proyecto que facilita el proceso de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales con el fin de posicionar a Chile como un país de vanguardia en materia de emprendimiento. Esto luego que la Sala del Senado despachara por unanimidad y sin debate el articulado de la iniciativa, respaldando así los cambios introducidos por las comisiones de Economía y de Hacienda. Estos apuntan principalmente a perfeccionar la iniciativa que crea el nuevo registro electrónico para la constitución, modificación y disolución de las entidades comerciales y a mejorar la certeza jurídica de modo de garantizar que los nuevos emprendedores puedan generar nuevas iniciativas. Por unanimidad, los senadores aprobaron en general el proyecto en segundo trámite constitucional que modifica la ley 19.539, permitiendo a los pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional incorporarse a cajas de compensación de asignación familiar. El proyecto iniciado en mensaje del Ejecutivo tiene por objeto extender el universo de posibles afiliados a las cajas de compensación, permitiendo que los pensionados de Capredene y Dipreca se incorporen a ellas, a fin de que tengan acceso a las prestaciones de crédito social adicionales y complementarias que ofrecen estas entidades. Con esta iniciativa se extenderá a todos los pensionados de los distintos regímenes previsionales del país, incluidos los titulares de pensiones básicas solidarias, la posibilidad de afiliarse a las cajas de compensación de asignación familiar. Solo a los pensionados por gracia, atendida la naturaleza de dicho beneficio, no les está permitido afiliarse a una de estas cajas de compensación. Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a presidente de la República, parlamentarios y alcaldes. La iniciativa, en mensaje del presidente de la República, tiene por objeto regular un sistema de elecciones primarias a ser usado por los partidos políticos en la nominación de sus candidatos a cargo de elección popular, incrementando de este modo la libertad de elección de los ciudadanos y fomentando la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos. Diversos fueron los temas que se abordaron durante este mes de mayo en el Congreso Nacional ubicado en Valparaíso y en las oficinas del Senado en Santiago en torno al trabajo realizado por nuestros 38 senadores.
temas importantes como, por ejemplo, la cuenta pública dada a conocer por el presidente Sebastián Piñera ante el Congreso Pleno. Además, las reacciones de nuestros legisladores en torno a ese tema y también el debate generado con respecto a los proyectos de ley que son analizados en el Congreso Nacional. Hacemos un breve alto en este resumen informativo mensual de mayo. Ya volvemos con más informaciones ocurridas en el Senado. Estamos de regreso en este resumen informativo mensual correspondiente al mes de mayo, conociendo qué es lo que ocurrió tanto en el Congreso Nacional ubicado en Valparaíso como en las oficinas del Senado en Santiago en torno al trabajo legislativo de nuestros senadores. El presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, y el legislador Carlos Cantero participaron y expusieron en el seminario Gestión del Conocimiento para una Nueva Ciudadanía, un foro orientado a discutir la forma en que Chile debe avanzar en materias de desarrollo e innovación. En la oportunidad también participaron y estuvieron presentes los legisladores Antonio Horvat, Guido Girardi y Lili Pérez, representantes del gobierno y también científicos. Aquí está la información. Con el propósito de analizar cómo fluye el conocimiento y la inteligencia y las fórmulas orientadas a lograr un mayor progreso y desarrollo en nuestro país, se realizó en la sala de sesiones de las oficinas de la Cámara de Diputados en Santiago el seminario Gestión del Conocimiento para una Nueva Ciudadanía. Un foro en el que expusieron sus ideas el presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, y el legislador independiente, Carlos Cantero, quien también fue uno de sus organizadores. Durante el foro, que contó con la presencia de los senadores Lili Pérez, Antonio Horvat y Guido Girardi, de los ministros secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet, y de Educación, Harald Beyer, de la presidenta de la Comisión de Desafíos del Futuro del Parlamento de Finlandia, Päivi Lipponen, de la directora de la Biblioteca del Congreso Nacional, Soledad Ferreiro, de representantes del mundo académico, científico y tecnológico, se discutieron experiencias como las vividas por ese país europeo sobre innovación y la forma en que el país puede imitar su ejemplo. En ese contexto, el titular de la Cámara Alta, Camilo Escalona Medina, calificó como una iniciativa valiosa la realización de dicho foro de discusión, el cual, a su juicio, invita a discernir más allá de las controversias ligadas a la coyuntura chilena. Asimismo, aseguró que el debate de ideas en nuestro país no se ha enriquecido. En sí misma, esta es una iniciativa muy valiosa, ya que nos invita a discernir mirando el horizonte y saliendo, aunque sea por un día, de la limitación de nuestras controversias de coyuntura. Y, claro, mirar el horizonte, hacer filosofía política, es necesario en un país en que yo siento que lamentablemente el debate de ideas se ha limitado y en el curso de los últimos años no se ha enriquecido, lamentablemente. Por su parte, para el senador representante de la región de Antofagasta, Carlos Cantero, la gestión del conocimiento es la herramienta más relevante para la inserción exitosa en el mundo de la sociedad de la información y la globalización. Además, calificó el resultado de dicho foro como gratificante. Ha sido verdaderamente muy gratificante ver que hemos tenido personalidades de distintos lugares del mundo, desde Finlandia, países vecinos,
chilenos, bolivianos, peruanos que concurrieron a reflexionar en torno a un tema tan relevante, particularmente en el día de Internet y de las telecomunicaciones. La gestión del conocimiento es la herramienta más relevante para poder insertarse con éxito en el mundo de la sociedad de la información y el conocimiento, en el mundo de las redes, en el mundo de la globalización. Tiene que ver fundamentalmente con la convergencia entre la ciencia dura y aquella que se define como ciencia blanda, que son las competencias, las capacidades, las habilidades de las personas, la capacidad para comunicarse, para trabajar en equipo, el clima psicosocial, como es la confianza, el optimismo, en fin, ha sido realmente una labor muy interesante y además concluyendo con un panel que es verdaderamente de lujo, como fue la presencia del ministro La Roulette, el ministro Beyer de Educación, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, que hayan venido representantes de empresas tan relevantes de distintos países de América Latina. Estoy realmente muy satisfecho. En tanto, para el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian La Roulette, la difusión del conocimiento está en el centro del mundo de hoy. Asimismo, aseguró que el progreso se debe en gran parte al hecho de compartir el conocimiento que han adquirido los seres humanos. No hay duda de que la difusión del conocimiento está en el centro del mundo de hoy. El ser humano se ha desarrollado por muchos siglos, da sus características propias a su libertad, a su espíritu de emprendimiento, y ha construido sociedades cada vez más complejas, dotadas de instituciones, de tecnologías, de arte, de ciencia. Y así hemos ido avanzando a lo largo del desarrollo de nuestra humanidad, desde una tribu muy pequeña hasta hoy día 7.000 millones de habitantes en nuestro mundo. Pero no hay duda de que parte sustancial de ese avance y de ese progreso está en la capacidad creciente para comunicarnos y compartir el conocimiento que hemos adquirido. En esa línea, el ministro de Educación, Harald Beyer, planteó durante su exposición en mencionado foro que toda organización o sistema generan y utilizan el conocimiento, el cual también lo transforman en acciones. Pocas actividades en el mundo están hoy día trayendo tanto interés como la gestión del conocimiento. Por supuesto, como todos los nuevos desarrollos intelectuales, no está exenta de controversia. Hay muchas personas que le asignan o sostienen que no es más que una de las tantas modas que suelen recorrer el campo de la gestión. Sin embargo, entrando un poquito más en profundidad, ¿no es cierto?, en el mundo actual, toda organización o sistema sano generan o usan el conocimiento que transforman en acciones en combinación con sus propias experiencias, valores y reglas internas. Y aquí creo que está la clave de la importancia que tiene la gestión del conocimiento. Una organización, un sistema político, un parlamento, un ejecutivo, ¿no es cierto?, o cualquier organización de la sociedad civil que no son capaces de generar o usar el conocimiento de forma tal de transformar esto en acciones muy específicas que de alguna forma tienen una guía, que es este conjunto de experiencias, valores y reglas internas que tiene cada una de las instituciones, ¿no es cierto?, no son capaces de producir los cambios que necesita la sociedad moderna. Para la directora de la Biblioteca del Congreso Nacional, Soledad Ferreiro, uno de los momentos más destacables del seminario Gestión del Conocimiento para una Nueva Ciudadanía fue la exposición que se hizo sobre la enciclopedia virtual Wikipedia, la cual, a su juicio, ha colaborado para la generación de conocimiento. Quiero destacar como miradas distintas, por ejemplo, escuchar que existe una Wikipedia a la cual 65 millones de chilenos la visitan cada mes. Eso es impresionante, quiere decir que hay una comunidad activa que busca contenido, que busca comunicación y que todos los meses por lo menos son 65 millones. Eso es, podríamos decir, es como contrastar el discurso más sentido respecto de cómo las redes sociales también activan
la parte negativa a las personas, lo cual lo podemos notar en el lenguaje, en la forma como pueden agredirse unos con otros. Tenemos este mundo de la colaboración, que es la Wikipedia, que todo el mundo da su tiempo gratis, está ahora ingresando información. ¿Y para qué? Para que países como nosotros podamos salir a buscar contenidos, porque las bibliotecas todavía en Chile son pobres. Por su parte, uno de los invitados a exponer en dicho foro, el presidente de la corporación Wikimedia Chile, una entidad dedicada a la difusión de contenidos y cultura, Osmar Valdebenito, planteó que el objetivo de su participación fue dar a conocer la experiencia de esa institución en cuanto a su contribución para generar conocimientos en la enciclopedia virtual Wikipedia. Nosotros contamos dentro del foro de nuestra experiencia en cuanto a redes colaborativas, de cómo a través del altruismo nosotros hemos podido contribuir para generar la enciclopedia Wikipedia, que actualmente tiene más de 17 millones de artículos en 280 idiomas y que en español tiene 850.000. Es actualmente una de las obras de conocimiento más importantes, y nosotros queríamos reflejar la experiencia de cómo a través de un conjunto de usuarios que participan voluntariamente se puede construir este tipo de iniciativas. Y creemos que, sin lugar a dudas, cualquier iniciativa que permita difundir el apoyo de la construcción de conocimientos colaborativos es un gran avance para el desarrollo de nuestro país. Cabe precisar además que el seminario Gestión del Conocimiento para una Nueva Ciudadanía se realizó a través de 4 paneles de participantes que expusieron sus visiones sobre esa materia. En otra información, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales analizaron la disminución del caudal del río Claro, ubicado en el Parque Nacional Siete Tazas, en la región del Maule. Los detalles en la siguiente nota. La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado analizó la situación en la que se encuentra el río Claro, ubicado en el Parque Siete Tazas, correspondiente a la región del Maule, que en el último tiempo, según las autoridades, muestra una disminución considerable de su caudal. En la ocasión en la que estuvieron presentes parlamentarios por la zona, como el senador de la Democracia Cristiana Andrés Saldívar, se escuchó la denuncia emitida por representantes de la región, centrada en que dicha baja en el caudal del río Claro se debería a la acción de un particular, quien estaría interviniendo las aguas. Cabe consignar que con este recorte del caudal del río Claro, el Parque Nacional Siete Tazas, administrado por la Corporación Nacional Forestal CONAF, ha visto disminuir su estética paisajística habitual. Así lo precisó la legisladora titular de la instancia de Medio Ambiente, Soledad Alvear, quien afirmó que tras escuchar los antecedentes proporcionados por las organizaciones de la región, se pudieron enterar de esta situación, cuyo diagnóstico, a su juicio, es malo. Recibimos la información de las organizaciones de la comunidad, vinieron los concejales de Molina, el diputado Roberto León y el senador Andrés Saldívar, también de la región, luego el senador Juan Antonio Coloma, las autoridades de la Dirección Regional del Agua, del CONAF, y la verdad que el diagnóstico es muy malo porque resulta que hay un particular que no tiene los derechos de agua y que ha desviado las aguas, que han significado, entre otras cosas, que se seque este parque de las Siete Tazas y que deje además sin agua a los regantes de los predios que están más abajo, sin que tenga siquiera derecho de agua. Entonces aquí estamos frente a una situación increíble. Mientras que el senador de Renovación Nacional, Antonio Horvat, señaló que es preocupante que el Parque Siete Tazas, protegido por el Estado, abruptamente haya bajado su nivel de aguas, por lo que hay que investigar a fondo esta situación con el Ejecutivo para tomar decisiones sobre lo que aparentemente sería una usurpación del recurso en la región del Maule. Este es un área protegida por el Estado, es el Parque Radal Siete Tazas, que además reserva la biosfera, que abruptamente se le cortó el flujo de agua, generando un gran impacto ambiental en el sector turístico, y dentro de ello hay 3 causas que están confluyendo. Una es el cambio climático, que es una evidencia de sequía. En segundo lugar, algo que hay que investigar, que son los efectos del terremoto en esta área, que pueden haber producido en algún momento algunas captaciones más subterráneas de las aguas. Y un tercer caso, de un particular que por su cuenta desvió el agua del río, retornándola en otro lugar. Eso, por los antecedentes que nosotros pudimos obtener en la comisión, habla claramente de una usurpación. La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de la Corporación entregará los antecedentes al gobierno para que las diversas reparticiones puedan estudiar el caso y tomar las medidas pertinentes que vayan en la ayuda del ecosistema y de uno de los parques más visitados por los chilenos, ubicado en la región del Maule.
Los senadores integrantes de la Comisión Desafíos del Futuro recibieron a la presidenta de la Comisión Homóloga del Parlamento de Finlandia, Päivi Lipponen. ¿Qué es lo que ocurrió en dicha instancia legislativa en este encuentro? Aquí está. Con el propósito de conocer la experiencia de Finlandia en materia de desarrollo, innovación, ciencia y tecnología, los senadores miembros de la Comisión de Desafíos del Futuro recibieron la visita de la presidenta de la Comisión Homóloga del Parlamento de ese país, Päivi Lipponen. La Comisión de Desafíos del Futuro de Finlandia se ha centrado en la construcción y fortalecimiento del capital humano. Y alguno de sus proyectos más inmediatos es el lanzamiento de un libro que explica cómo los investigadores pueden integrarse mejor con las redes internacionales, con el objetivo de aumentar la investigación aplicada por sobre la investigación básica. Así lo explicó el senador del Partido por la Democracia por la Región Metropolitana Poniente y presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, Guido Girardi, quien informó que hace 40 años Finlandia era un país pobre, que dejó de serlo gracias a la importancia que se le ha dado a la innovación, ciencia y tecnología, tanto en su gobierno como en su parlamento. Aquí está una de las primeras comisiones de futuro que hizo algún parlamento y ella es la presidenta. Finlandia es un país que hace 40 años atrás, igual que nosotros, exportaba un poco minería, pescados, madera, era un país pobre, y producto de apostar al futuro, apostar a la ciencia, a la tecnología, a la educación, al capital humano, a la innovación, son hoy día una potencia mundial en ciencia, en tecnología, que ha cambiado la vida de sus personas, y que en vez de hacer pequeños negocios exportando madera, exportan desde sistemas digitales, sistemas telefónicos, y son de los más avanzados en el planeta. Si Chile, en vez de exportar litio, que es un negocio de 1.000 millones de dólares al año, exportara baterías con litio, haría un negocio de 40.000 millones de dólares. Pero además, cuando se exporta litio a granel, lo único que ganan son las empresas que lo producen. Si uno exportara batería, habría la inclusión de la inteligencia, de la ciencia, de los estudiantes, de los trabajadores. Es decir, miles de personas se beneficiarían con algo que es de todo el país y hoy día casi no paga impuestos cuando se exporta granel. Una mirada similar expresó el senador de Renovación Nacional por la región de Valparaíso y miembro de la Comisión de Desafíos del Futuro, Francisco Chaguán, quien señaló que Finlandia saltó al desarrollo, por lo cual, a su juicio, Chile debe aprender de ese país. Tuvimos el privilegio de poder contar con la presencia de la presidenta de la Comisión de Desafíos del Futuro, de Finlandia, que justamente ha sido el país de la cual nosotros hemos extraído la idea, porque en Finlandia representó un salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo, generando acuerdos nacionales, no solamente en materias de ciencia y tecnología, sino también en materias que dicen relación con materia energética, educación, distribución del ingreso, pobreza y otro. En ese sentido, la idea era básicamente recoger la experiencia de ella como presidenta de esta Comisión Desafíos del Futuro de Finlandia y poder también reorientar el trabajo de esta comisión también en la generación de acuerdos nacionales en esta materia. Creemos que hoy día hace falta generar perspectivas, generar desafíos para el Chile en los próximos 30, 40 años, y en ese contexto claramente la experiencia de Finlandia es vital para poder generar esos acuerdos nacionales que tanto se necesitan en nuestro país. Tras sesionar con la parlamentaria finlandesa, los senadores miembros de la Comisión de Desafíos del Futuro sostuvieron un almuerzo con ella para continuar escuchando la experiencia del país europeo. Los senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales recibieron autoridades de la región de Atacama y a representantes de la empresa Casale, todo esto con el propósito de escuchar sus opiniones con respecto al proyecto minero Casale y lo que podría provocar en la región, especialmente en la cuenca del río Copiapó. Los detalles en la siguiente nota. Con el propósito de conocer los efectos que podría provocar en la región de Atacama la puesta en marcha del proyecto de explotación minera Cerro Casale, los senadores miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales escucharon las exposiciones de representantes de la empresa Casale y a autoridades locales de esa zona del país. Uno de los principales objetivos de la sesión es saber cómo repercutiría en la cuenca del río Copiapó la realización de esta faena.
Cabe precisar que en la cita participaron el Seremi de Medio Ambiente de la región de Atacama, Mario Manríquez, el director del Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Atacama, José Barrueto, los alcaldes de Caldera, Brunilda González, y de Copiapó, Maglio Chicardini. También estuvieron presentes altos ejecutivos de la empresa Casale. Tras la sesión, la senadora representante de la región de Atacama y miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, Isabel Allende, planteó que al momento de tramitarse la evaluación ambiental de dicho proyecto, se omitieron las observaciones de los alcaldes de Caldera y de Copiapó. No se entiende tampoco por qué el Servicio de Evaluación Ambiental omitió las observaciones de los alcaldes tanto de Caldera como de Copiapó y los ha dejado fuera, por lo tanto, este proceso de evaluación, lo que parece que no corresponde, y por eso unánimemente la comisión ha decidido oficiar al Ministerio de Medio Ambiente para que se considere tanto la alcaldía de Copiapó como la de Caldera con sus observaciones para que puedan seguir siendo partícipes del proceso de evaluación. Este es un proyecto complejo, enorme, pero nuestra mayor preocupación es que efectivamente si afecta la cuenca del río Copiapó y si va a afectar la escasez del recurso hídrico que es de todos conocido. Entonces, a nosotros nos deja varios interrogantes, hemos pedido que nos hagan llegar por escrito las respuestas y ahí tomaremos una decisión como comisión. En lo personal, creo que efectivamente es grave si se va a afectar la cuenca del río Copiapó, donde ya el agua escasea. Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Alejandro García Huidobro, informó que la sesión se centró en discutir el uso del agua por proyectos mineros de estas características. Según el legislador, esta iniciativa minera implicará una alta inversión. Hemos tenido ya dos sesiones muy interesantes en cuanto a requerir información respecto a un proyecto tremendamente importante para Chile. Se calcula una inversión de entre 6 y 7 mil millones de dólares, que sería uno de los proyectos más ambiciosos. Por otro lado, aquí la discusión no está en cuanto al proyecto de la conveniencia para el país, sino está en cuanto al uso del agua. Y hay una duda respecto de que si esta agua va a afectar lo que es la cuenca del Copiapó o no la va a afectar. Lo que sí está claro es que esto está prácticamente a más de 120 kilómetros de distancia esta cuenca de la otra. Por lo tanto, lo que yo consulté a la Dirección General de Aguas, si hay algún estudio, y en alguna de las cuencas del país en que sí, el hecho de sacar agua en una cuenca puede estar afectando a una que esté más allá de 120 kilómetros, porque por lo general todas estas cuencas son transversales, van de cordillera a mar, no van de otra forma. Y por lo tanto yo consulté solamente si el efecto de sacar agua en la cuenca del río Maipo puede afectar la cuenca del río Cachapoal, que son totalmente distintas. Y eso espero una respuesta, porque para a mi entender, por lo menos no conozco ningún estudio, o no, por lo menos en este país, que yo sepa, no se conoce algo semejante. Por otro lado, es importante señalar de que estos son proyectos que están en evaluación y están todos los mecanismos a la disposición de la comunidad, porque estos son estudios ambientales que la comunidad puede participar y puede consultar. La Comisión de Medio Ambiente oficiará al Ministerio del Ramo para que se considere la opinión de los alcaldes de Caldera y de Copiapó en la tramitación ambiental del proyecto minero Cerro Casale. La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura está próxima a despachar en primer trámite constitucional el proyecto de ley sobre protección de los ecosistemas marinos. Aquí está. Los senadores integrantes de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura se encuentran analizando los últimos puntos del proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre protección de los ecosistemas marinos, por lo que dicha iniciativa será despachada en los próximos días. Tal iniciativa busca proteger los ecosistemas marinos vulnerables de las actividades pesqueras que pueden tener impactos de largo plazo o irreversibles en ellos, prohibiendo las actividades extractivas con artes, aparejos y otros implementos de pesca. La autoridad competente debe identificar los ecosistemas marinos vulnerables para luego decretar su cierre a actividades de pesca que puedan afectarlos. Cabe consignar que los ecosistemas marinos vulnerables son aquellos particularmente susceptibles a una intervención, a un daño o incluso la destrucción debido a sus características físicas, las funciones e interacciones de los organismos que los habitan y los impactos que ellos sufren producto de actividades humanas o del ambiente circundante.
Para el senador titular de la instancia, Antonio Horvat, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura ha avanzado bastante en la tramitación de mencionado proyecto de ley y en el resguardo de los ecosistemas marinos, para lo cual el gobierno también se comprometió. El legislador de Renovación Nacional señaló que como grupo se encuentran en los puntos finales del estudio de la medida, que podría ser despachada durante los primeros días de junio. Es una moción que hemos presentado ya hace un par de años junto con la organización no gubernamental Oceana, que protege desde luego todo lo que son los sistemas o ecosistemas marinos, y hemos avanzado mucho porque ya el gobierno adoptó la posición de los parlamentarios y de las ONG del principio precautorio, es decir, tratar de evitar donde haya cualquier tipo de indicio de ecosistemas marinos vulnerables, como son los montes submarinos, los cañones submarinos, las variaciones hidrotermales, donde se generan corales o ecosistemas muy raros y valiosos y que en algunos casos se demoran hasta, tienen vida de sobre los 1.000, 2.000 años, que efectivamente hay que protegerlos, que además son puntos de enriquecimiento para el resto de los recursos hidrobiológicos. Entonces hemos avanzado en las definiciones, hemos avanzado en los protocolos, la necesidad de llevar observador científico a bordo y ya estamos en los puntos finales en los cuales con un fondo de investigación pesquera se han determinado ya 118 montes submarinos en Chile, de los cuales solamente hay cuatro de ellos actividad de pesca y dentro de ellos son un 4% en el caso en torno a la isla Juan Fernández. Las propias comunidades han trabajado en este sentido. Entonces lo que estamos es próximo a un acuerdo de todos en cuanto a complementar los fondos que se requieren para investigar estos lugares y establecer criterios de los protocolos por los cuales se va a poder o no desarrollar pesca en el lugar que no afecte los fondos marinos. Así que la ley está a punto de salir. No sacamos nada con apurarnos y sacar una ley controversial que después no vamos a ser capaces de cumplir. Mientras que el senador independiente por la región de Magallanes, Carlos Bianchi, integrante de la instancia legislativa, señaló que esta materia no ha tenido avances sustantivos, pues el proyecto de ley pone en discusión intereses de organizaciones protectoras de los ecosistemas marinos con los de la industria pesquera, lo que a su juicio genera divergencias a la hora de llegar a acuerdos. Poco ecosistemas marinos vulnerables, poco porque está aquí adentro de esta sala la industria y están grupos, ¿no es cierto?, que protegen estas áreas. Entonces colocarse de acuerdo entre ellos no es fácil. Y bueno, hay indicaciones del Ejecutivo que nosotros vamos probablemente a recoger. Yo creo que se va a sancionar recién hasta la semana que viene después de la regional, pero hasta este momento estamos intentando llegar a algunos consensos y no ha sido fácil. De esta manera, la instancia legislativa de intereses marítimos, pesca y acuicultura continuará analizando esta iniciativa tras el receso legislativo con el objetivo de despachar los apartados pendientes y que el proyecto de ley pueda ser analizado y votado por el Pleno de los Legisladores. La quinta subcomisión especial mixta de presupuesto analizó la partida número 13 correspondiente al Ministerio de Agricultura. Aquí está. Tras revisar la ejecución presupuestaria de los Ministerios de Obras Públicas y Minería, la quinta subcomisión especial mixta de presupuestos analizó la distribución del erario nacional correspondiente a la cartera de Agricultura en lo concerniente a la partida número 13. Cabe precisar que en la sesión llevada a cabo en las oficinas del Senado en Santiago, los integrantes del grupo mixto resaltaron la ejecución presupuestaria de la cartera dirigida por el ministro Luis Mayol en el periodo que comprende enero y marzo. Así lo dio a conocer el legislador por la región del Biobío, Osaín Sabaj, quien expresó que como grupo han observado una mejor distribución de los recursos respecto del año pasado en agricultura, equivalentes al 27,5% de ejecución presupuestaria. Hemos estado revisando ya la subcomisión que yo me corresponde, obras públicas, minería, transporte y también agricultura. Yo diría que este año va mucho mejor la ejecución presupuestaria que el año pasado. El Ministerio de Agricultura ya llevaba acá casi un 27,5% de ejecución, cuando el año pasado no llegaba al 20%. Por lo tanto, las condiciones han ido mejorando, se nota que hay una mayor expedición. Asimismo, el senador de la Democracia Cristiana, Osaín Sabaj, sostuvo que estos números son positivos, tomando en cuenta que el año pasado el gobierno estaba en un proceso de instalación. El legislador agregó también que con la experiencia de un año, el Ejecutivo ha demostrado un mejor manejo de los recursos de acuerdo con los tiempos estipulados. El año pasado uno debe comprender de que estaban recién tomando el poder, el mando de la ejecución de los
de la ejecución presupuestaria, y ahora ya con un año de experiencia, por supuesto que han dado mucho más rápido y en mejor forma. Estamos, yo diría, tranquilos en ese aspecto y esperamos de que durante el curso del año se ejecuten todos los recursos entregados a las distintas reparticiones y ministerios. En los próximos días, la quinta subcomisión especial mixta de presupuestos continuará con el análisis de las partidas presupuestarias de otros ministerios, con el objetivo de evaluar la ejecución del erario correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. La primera subcomisión especial mixta de presupuestos recibió al ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, con quien analizaron la partida presupuestaria correspondiente al primer trimestre de este 2012. Aquí está. Hasta las oficinas del Senado en Santiago concurrieron el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, y otros funcionarios para analizar, junto a los legisladores miembros de la primera subcomisión especial mixta de presupuesto, la ejecución de las partidas correspondientes a esa cartera durante el primer trimestre de 2012. Durante la sesión se abordaron los gastos correspondientes a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, y de los fondos orientados a superar la pobreza en nuestro país. En ese contexto, el senador del Partido por la Democracia por la región de la Araucanía y presidente de la primera subcomisión especial mixta de presupuesto, Eugenio Tuma, planteó que ha habido algunos atrasos en la ejecución de algunos programas de esa cartera por diversas razones. Hemos escuchado una exposición del ministro Lavín respecto de lo que ha significado esta creación del nuevo ministerio, lo que está significando las tareas que tiene el ministerio para ir ordenando y priorizando de qué manera hacemos políticas públicas para atender especialmente los sectores más vulnerables, los sectores de indígenas, los sectores de la discapacidad, los sectores del adulto mayor, las políticas de la mujer. Pero en particular los senadores hemos centrado nuestra preocupación en la ejecución presupuestaria y hemos visto que en algunos casos esa ejecución presupuestaria ha ido con atraso, básicamente porque el Estado tiene un requisito que cumplir a través de convenios que se hacen con instituciones o con otros organismos, desde el Ministerio, desde los servicios, desde la Secretaría, y esos convenios tienen que ser viciados por la Contraloría. Comienzan en enero, febrero, marzo, abril, mayo, todavía no tenemos aprobados los convenios, por tanto, el traspaso de recursos desde INDAP, por ejemplo, a los programas de indígenas, todavía no están. Los tiempos agrícolas son distintos del tiempo administrativo, entonces los beneficiarios dicen, ¿por qué no nos ha llegado? Y nosotros hemos aprobado un presupuesto para que llegue ese beneficio en la oportunidad, porque no tiene sentido que llegue en otra oportunidad. Por su parte, el senador de Renovación Nacional por la región de la Araucanía y miembro de la primera subcomisión especial mixta de presupuestos, José García Rominot, aseguró que la ejecución de las partidas del Ministerio de Desarrollo Social ha sido buena. Escuchamos la ejecución presupuestaria, la revisamos, la analizamos, la discutimos respecto de todo el año 2011. En general, el Ministerio de Desarrollo Social tiene una buena ejecución presupuestaria. Se indagó mucho sobre algunas particularidades que son de gran interés para la población. Por ejemplo, la nueva ficha de protección social, el avance que está teniendo la nueva ficha, la aplicación de la nueva ficha. También se preguntó mucho sobre la encuesta de caracterización socioeconómica que ahora se toma todos los años, de tal manera de que todos los años vamos a tener una radiografía de la situación de pobreza y de extrema pobreza que afecta a nuestra población, de tal manera de poder dirigir con mayor oportunidad las políticas públicas destinadas a proteger a los sectores más vulnerables de la población. La primera subcomisión especial mixta de presupuesto sesionará nuevamente junto al ministro Joaquín Lavín en agosto de 2012 para analizar la ejecución del Ministerio de Desarrollo Social durante el primer semestre del año. La tercera subcomisión especial mixta de presupuestos durante este mes de mayo recibió al presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, con el fin de analizar la ejecución presupuestaria correspondiente al Poder Judicial. Aquí está. Con el objetivo de analizar, junto a los legisladores de la tercera subcomisión especial mixta de presupuesto, la ejecución del erario nacional correspondiente al Poder Judicial durante el primer trimestre de 2012, concurrió a las oficinas del Senado en Santiago el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros.
Durante la sesión, el titular del máximo tribunal informó a los miembros de esa instancia legislativa que el 22% de los recursos destinados al Poder Judicial han sido ejecutados entre enero y marzo de 2012. Además, abordó la situación de los programas de rehabilitación de menores de edad que han cometido delitos y la necesidad de aumentar el número de jueces en nuestro país. Así lo informó el senador por las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá y miembro de la tercera subcomisión especial mixta de presupuesto, Jaime Orpiz, quien señaló que la Corporación Administrativa del Poder Judicial está en proceso de revisión de dichos programas de rehabilitación. Además, calificó la exposición del presidente de la Corte Suprema como completa. Es de las informaciones más completas que yo he visto del Poder Judicial en materia de ejecución presupuestaria. Está por sobre lo del año pasado en torno a un 22%. Ahora, lo relevante fueron otras materias que se abordaron en profundidad con el Poder Judicial. Uno, la situación de los menores. La verdad que el Poder Judicial, la Corporación Administrativa, ha ido profundizando respecto a qué está ocurriendo ciertos procedimientos. Y dentro de los menores, yo creo que hay un tema tremendamente delicado que tiene que ser abordado, porque los jueces ya no solamente hoy día están detrás del escritorio revisando las causas, sino que los jueces han ido, particularmente los menores que están institucionalizados, los jueces han ido a ver la situación en que se encuentran esos menores, y la verdad es que se han llevado sorpresas muy ingratas al establecer que de prácticamente 4.000 menores, habían alrededor de 1.416 menores que no estaban en los programas correctos, que necesitaban ser derivados, que se les aplicaba entrevistas que eran completamente innecesarias, mientras se postergaban muchas veces las intervenciones. Así que se pidió un informe complementario de estos párrafos y esta presentación que hizo el Poder Judicial. Además, el legislador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Orpiz, explicó que durante la reunión se conversó sobre la necesidad de aumentar el número de jueces en nuestro país, por lo cual aseguró que el proyecto de ley que incrementa en 333 magistrados la dotación del Poder Judicial debe aprobarse cuanto antes. Lo segundo que se abordó en profundidad es que, de acuerdo a la información pública, se está ingresando un proyecto de ley para aumentar el número de fiscales. Bueno, eso tiene que ir necesariamente asociado a un aumento de jueces, porque hay vasos comunicantes. Nuevos fiscales significan nuevas causas. Y para mantener una justicia ágil, también se requieren más jueces. Y ahí es importante aprobar a la brevedad el proyecto de ley que está radicado en la Comisión Mixta, que se constituye esta semana, que no solamente incorpora 133 nuevos jueces, sino que adicionalmente le da facultades al Poder Judicial, le da grados de flexibilidad para poder reubicar jueces de acuerdo a las necesidades que existan en materia de seguridad ciudadana. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, aseguró que hizo una exposición completa a dicha instancia legislativa acerca de la ejecución presupuestaria del Poder Judicial, dando las explicaciones necesarias a todas las dudas planteadas en la sesión. Hemos hecho una exposición, ejecución presupuestaria de enero, febrero, marzo, primer trimestre de este año. Ello comprende manejo de presupuesto, manejo de personal, gastos de todo el Poder Judicial chileno, tanto los tribunales como la Corporación Administrativa del Poder Judicial y la Academia Judicial. Ha sido una exposición bastante completa, como es la que hacemos todos los años. Lo mismo haremos para el segundo trimestre, después el tercero y cuarto. Y hemos llegado en buenos términos con la Honorable Comisión. Hemos dado todas las explicaciones necesarias. Estamos todos muy conformes. La tercera subcomisión especial mixta de presupuesto volverá a sesionar en agosto de 2012 para analizar la ejecución presupuestaria del Poder Judicial en el segundo trimestre del año. En el marco del estudio de las indicaciones referidas al proyecto de ley que establece la introducción digital terrestre a nuestro país, los legisladores integrantes de la Comisión Unida de Educación y de Transporte y Telecomunicaciones acordaron prohibir el uso del People Meter online y aplicar sanciones a quienes no respeten
esta medida. Los detalles en el siguiente informe. La Comisión Unida de Educación y Transporte y Telecomunicaciones acordó prohibir el uso del People Meter online y aplicar sanciones para los canales que no respeten esta disposición. Esto en el marco del estudio de las indicaciones correspondientes al proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre. Tal acuerdo se dio luego que los legisladores que integran esta instancia legislativa abordaran las áreas parciales a los temas de fondo correspondientes al proyecto de ley que pretende instaurar el nuevo modelo de transmisión televisiva en nuestro país. Así lo afirmó el titular de la Comisión Unida de Educación y Transportes y Telecomunicaciones, Francisco Chaguán, quien sostuvo que se está avanzando en forma sostenida desde lo general a lo particular, haciendo hincapié en las multas para aquellos canales que no cumplan con prohibir el uso del People Meter en línea y resaltando la creación de un secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Televisión que va a concentrar todas y cada una de las funciones administrativas de esta entidad. Estamos avanzando de forma sostenida en poder revisar las indicaciones, las más de 600 indicaciones presentadas al proyecto de ley sobre televisión digital. Hoy día se han aprobado dos temas que hacen relación con el carácter sustantivo. La primera con la provisión del People Meter online y con establecimiento de sanciones para la infracción que van desde la amonestación, multas de 200 a 1.000 UTM, la suspensión de las transmisiones hasta por 7 días. Y por otra parte también se establece la creación de un secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Televisión con facultades de carácter administrativo y que es una figura distinta al presidente del directorio y también al secretario de la comisión que hace veces de ministro de FE. Por tanto, hoy día tenemos dos avances realmente sustantivos en este proyecto de ley. Por su parte, el vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, señaló que la instancia se encuentra en el análisis de las áreas parciales de la iniciativa de ley en segundo trámite constitucional, destacando la prohibición del People Meter online que a su juicio altera las parrillas programáticas, perjudicando los contenidos para generar criterios de venta avanzados. Estamos en áreas parciales de los temas de fondo. Hemos aprobado, por cierto, las remuneraciones. El Consejo se han elevado hasta un máximo de 12 UTM mensuales y 6 UTM por reunión, pero también se ha votado y se ha eliminado el People Meter. Es decir, al menos hasta esta etapa del debate, eliminamos el People Meter, porque creemos que es una intervención que altera la parrilla programática, que hace que lo programado por los canales sea regulado, por cierto, con contenido material que solo tiene como objetivo el captar la atención, desvirtuando la norma general de contenidos programáticos, que es la que el canal informa. La esclavitud que produce el People Meter ha sido eliminada. Hay otras formas de medición, los canales podrán medir, pero no en línea, porque en línea lo que se produce son graves distorsiones respecto de lo que el canal emite y lo que la audiencia esperaba, porque esa emisión es alterada de acuerdo, por cierto, a dicha medición. Y eso traiciona la parrilla programática y lo que un telespectador espera cuando sintoniza dicho canal. En la próxima sesión, los integrantes de la Comisión Unida de Educación y de Transportes y Telecomunicaciones se dedicarán a trabajar sobre las atribuciones y facultades del Consejo Nacional de Televisión para luego entrar directamente al estudio de la introducción de la televisión digital terrestre en nuestro país. ¿Qué es lo que ocurrió durante este mes de mayo en cuanto al trabajo legislativo desarrollado en la Comisión de Defensa Nacional? Aquí está. La Comisión de Defensa Nacional del Senado comenzó con el estudio del proyecto de ley del legislador vicepresidente de la Corporación, Alejandro Navarro, que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional. Según lo estipulado en la iniciativa legal, el anuncio de la instalación de nuevas bases militares estadounidenses en territorio colombiano ha generado inquietud en los países y gobiernos latinoamericanos, especialmente del Cono Sur, tal como lo señaló el asesor de estudios internacionales de la presidencia brasileña, Marco Aurelio García, quien sostuvo que los recintos militares foráneos no contribuyen a la distensión de las relaciones en la región y parecen resquicios de una guerra fría.
Y aunque en Chile, según el texto de ley de autoría del vicepresidente de la Cámara Alta, Alejandro Navarro, no hay bases militares extranjeras, su condición de país aliado de Estados Unidos, así como sus riquezas naturales estratégicas, especialmente el agua, no permite descartar que en algún momento pueda surgir alguna iniciativa de este tipo, razón por la cual ingresó al Congreso Nacional esta medida de ley que agrega en el artículo 3 de la Constitución Política de la República un inciso con el que se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en todo el territorio chileno. Así lo explicó el titular de la Comisión de Defensa de la Corporación, senador Víctor Pérez, quien agregó que la apreciación de la instancia, que contó con la presencia del ministro del ramo Andrés Alamant y representantes de la Cancillería, fue que esta modificación constitucional es innecesaria, pues la legislación chilena contiene esta norma ya resguardada. El senador Navarro presentó un proyecto para modificar nuestra constitución e incorporar un artículo, un inciso, un artículo que diga que se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional. El senador Navarro pidió que lo viéramos hoy día, tanto verbal como por escrito. Lamentablemente no asistió y tuvimos un debate en que participaron los senadores de la comisión y también el ministro de Defensa Nacional, Andrés Alamán, y asesores del señor ministro de Relaciones Exteriores. Y en general, la apreciación que hay es que es una modificación constitucional absolutamente innecesaria, porque hoy día, para que ingresen tropas extranjeras al territorio nacional, se requiere de un decreto supremo, una resolución del presidente de la República en conjunto con el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa Nacional, y que además cuente con la aprobación y el acuerdo del Senado. Por lo tanto, a nuestro juicio está resguardado. Asimismo, el grupo de legisladores integrantes de la instancia de defensa manifestó que en la historia de nuestro país jamás se ha dado que alguien proponga este ingreso de tropas extranjeras, agregando que de igual manera corresponde seguir analizando el proyecto de ley, escuchando los argumentos del senador Alejandro Navarro, quien se ausentó de esta sesión. Y en esta línea, el legislador del Partido Socialista por la región de Magallanes y la Antártica chilena, Pedro Muñoz Aburto, coincidió con las palabras del titular de la instancia de defensa, Víctor Pérez, al manifestar que en Chile no se pueden instalar bases militares, ya que la propia legislación nacional lo prohíbe. El senador, miembro de la comisión, manifestó que este tema ha motivado al grupo para que se preocupe de prácticas militares foráneas que puedan estar realizándose en nuestro país y estar alertas. Mi impresión es la misma que ha señalado el presidente de la comisión. En nuestro país no se pueden instalar bases militares y yo creo que esto tiene su origen en lo que está ocurriendo con una especie de capacitación que están haciendo los fuerzas estadounidenses en el lado de Concón, algunos elementos de seguridad nuestro, que es para el combate del terrorismo, pero no es la instalación de una base. Ahora, esto sí, yo creo que ha motivado el que la Comisión se preocupe de ver la naturaleza y el alcance que tienen todas estas prácticas que se han estado haciendo acá en el Concón, que en ningún caso es una base militar o el esbozo de la instalación de una base militar, cosa que no está permitida en nuestra normativa legal y que tampoco está dentro de la, digamos, dentro de la internación mental de nuestro país, o sea, permitir que extranjeros se establezcan como base en nuestro país. Así que este es un proyecto que yo creo que si bien hay una primera aproximación en cuanto a que sería innecesario, yo creo que hay que analizarlo más en su mérito para ver qué fin le vamos al proyecto presentado por el senador Navarro. Cabe precisar que independientemente de la posición tomada por la Comisión de Defensa Nacional, dicha instancia escuchará en una próxima sesión al vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, con sus argumentos, con el objetivo de dar una tramitación normal a mencionado proyecto de ley, que en su esencia prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional. Lo invitamos a revisar qué es lo que ocurrió en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, específicamente en cuanto al proyecto de ley sobre federaciones deportivas nacionales. Aquí está.
Los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento están a puertas de enviar al hemiciclo el proyecto de ley relativo a las federaciones deportivas nacionales. Esto tras aprobar más del 50% de la medida y la correspondiente revisión de las redacciones concernientes a las modificaciones efectuadas para tal pieza legislativa. La iniciativa apunta a crear un tribunal de arbitraje deportivo integrado por 5 miembros, 2 elegidos por el Comité Olímpico de Chile, 2 nombrados por el Instituto Nacional de Deporte y 1 por el Presidente de la República. En los 2 primeros casos, uno de sus miembros será abogado y todos deberán estar vinculados al mundo del deporte con compromiso y trayectoria en ese ámbito. Asimismo, persigue crear comisiones de ética o tribunales de honor en las federaciones, en los que uno de sus integrantes debe ser abogado. Todo esto para poder zanjar situaciones deportivas que en la actualidad no tienen un corte oficial. Así lo señaló el presidente de la instancia, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín, quien junto con señalar que durante esta sesión el grupo legislativo funcionó como comité, precisó que se encuentran próximos a despachar el proyecto y que solo falta revisar la mitad de su articulado. Estamos ya muy avanzados en el despacho de esta iniciativa. Hemos trabajado como comité junto a la senadora Alviar y el subsecretario de Deportes, la gente del Comité Olímpico, de manera de poder hacer una revisión de todo el trabajo hecho. Hemos logrado ya despachar en la revisión probablemente la mitad del proyecto. Nos queda revisar la otra mitad. En la misma línea, el legislador por la región del Maule, Hernán Larraín, sostuvo que la comisión está estructurando una normativa que fortalecerá a las federaciones deportivas nacionales, otorgando seriedad con la incorporación de tribunales de disciplina. Estamos estructurando un proyecto de ley que va a fortalecer a las federaciones deportivas nacionales, le va a dar seriedad a esta actividad. Estamos incorporando la creación de un tribunal de disciplina deportiva que va a permitir ver la buena aplicación de los recursos fiscales, total o parciales, pero también todas las cuestiones que afecten a los deportistas y al funcionamiento de las federaciones que hoy día no tienen a quién apelar. Y con esto además se puede ir unificando los criterios de actuación de los miembros. Pensamos que estamos frente a una iniciativa muy valiosa porque el deporte amateur es el principal rubro de actividad deportiva en Chile y necesitamos que ésta se realice en forma seria y en forma responsable. Pensamos que el proyecto ayuda a que lo que las federaciones, a lo que los deportistas, a lo que el Comité Olímpico nos ha planteado tenga una debida solución y por lo tanto esperamos ya en una última sesión despacharlo para que pueda ser ya sancionado por la sala del Senado. De esta manera, y tal como lo afirmó el senador Hernán Larraín, el proyecto de ley relativo a las federaciones deportivas nacionales será despachado del hemiciclo en los próximos días. Acompañamos durante este mes al legislador Carlos Bianchi a la reunión que sostuvo con el superintendente de salud Luis Romero. Los temas que abordaron en dicho encuentro en la siguiente nota. Hasta la Superintendencia de Salud concurrió el senador independiente, representante de la región de Magallanes y la Antártica chilena, Carlos Bianchi, para reunirse con el titular de ese organismo fiscalizador, Luis Romero, a quien presentó las denuncias recibidas por un importante número de adultos mayores que se encuentran pensionados y fueron beneficiados con el descuento del 7% de salud, quienes, a su juicio, quedaron sin libertad de elección de médicos tras la entrada en vigencia de la ley. Según el legislador, el problema radica en que muchas personas a las que se les eliminó el 7% sin ninguna razón pasaron al grupo A de Fonasa y no tienen la libre elección de los médicos. Además, informó que las personas que eran carga y tuvieron la pensión básica solidaria perdieron su calidad de carga y pasaron al grupo A de Fonasa y tampoco pueden elegir médico. En ese contexto, el legislador Carlos Bianchi explicó que el superintendente de salud acogió sus planteamientos orientados a permitir la elección de médicos a quienes pertenecen al fondo A de Fonasa, los cuales estaban contemplados anteriormente en un proyecto de ley que había presentado en 2008. No podían tener la libre elección para buscar un médico. Y me explico. Muchas personas que, por ejemplo, se les eliminó el pago del 7%, sin ninguna razón pasaron al grupo A de Fonasa y no tienen la libre elección de los médicos. Las personas que eran carga y tuvieron la pensión básica solidaria, por tener la pensión básica solidaria, perdieron su calidad de carga y pasaron al grupo A de Fonasa y no pueden elegir médicos. Y así se armó un grupo importante, ¿no es cierto?, en el grupo A,
que hoy día no tiene elección de médico. Entonces esto pasa que las personas tienen que esperar 6 meses, 1 año o más para poder elegir un médico que los atienda, porque no tiene la libre elección. Nosotros desde el año 2008 hicimos un proyecto de ley para hacer que todas las personas que están en los grupos A de FONASA puedan tener la posibilidad de comprar bonos, de elegir médicos. Y hoy día nos hemos enterado que parece que el gobierno, bueno, copió todo nuestro proyecto de ley, acogió nuestro proyecto de ley. En esa línea, el senador Carlos Bianchi planteó que esta situación se va a solucionar durante los próximos 4 meses, lo cual, a su juicio, es bueno, tomando en cuenta que muchas personas han sido afectadas por dicho perjuicio derivado de la eliminación del pago del 7% en salud a los jubilados. Nos parece bien, o sea, nos parece horrible que sea copiar los proyectos de ley, llevarlo al Congreso y ni siquiera reconocer la autoría. Pero da lo mismo, lo importante es que solucionemos el problema. Hoy día no está resuelto todavía el problema de estas personas habiendo sido cargas, tuvieron la pensión básica solidaria, no pueden elegir. Hay muchas personas que teniendo el beneficio, comillas, del 7%, no pueden elegir médicos. Le vamos a decir que hoy día con esta reunión, por lo menos se acogió esta solicitud y en un plazo no superior a los 3-4 meses, esperemos, esté ya la solución para toda esta gente que hoy día ha quedado absolutamente desprotegida. Fue una buena reunión, una provechosa reunión, más allá que no hayan robado el proyecto de ley, a esta altura da lo mismo, no es la primera vez que lo hacen, pero lo importante es que se solucione el problema de la gente y eso es lo que por lo menos hemos venido a buscar. Por su parte, tras escuchar los planteamientos del senador Carlos Bianchi, el superintendente de salud, Luis Romero, aseguró que espera que dicho problema se resuelva prontamente. Lo que pasa es que es un tema que ya se estaba discutiendo y estamos esperando que todo esto se resuelva prontamente. Cabe recordar que la ley que elimina el descuento del 7% en salud a las jubilaciones entró en vigencia durante el año 2011, focalizándose en los pensionados pertenecientes a los grupos más vulnerables de nuestro país. El vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, y el legislador Juan Pablo Letelier se refirieron a la solicitud del gobierno peruano de acelerar el proceso de desminado en la frontera entre Chile y Perú. Aquí está la información. El vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, y el legislador presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Pablo Letelier, se refirieron a la solicitud emitida por las autoridades del gobierno de Perú, centrada en que Chile agilice el proceso de desminado de la frontera que une a ambos países, luego del estallido de una mina antitanque que causó el fallecimiento de un ciudadano peruano hace unos días. Cabe consignar que el hecho ocurrió en un campo minado cercano al Hito 14 en la frontera de Chile con Perú, en la región de Arica y Parinacota, al que ingresó un ciudadano del país limeño con su auto, impactando una mina antitanque. En este escenario, la Cancillería del Gobierno de Ollanta Humala emitió un comunicado en el que destaca la importancia especial que adquiere, en circunstancias como esta, las tareas de desminado humanitario en el marco de los compromisos internacionales, reiterando la urgencia de finiquitar a la brevedad la cooperación bilateral para la extracción de estos dispositivos militares emprendida con el Gobierno de Chile. En ese sentido, el vicepresidente del Senado, el legislador Alejandro Navarro, afirmó que el proceso de desminado es una responsabilidad compartida entre ambas naciones, que debe darse con voluntad y en un tiempo reducido, incluyendo en este tema a las Naciones Unidas, para terminar con este tema que es peligroso para ambos países. Es una responsabilidad compartida entre Perú y Chile el retirar estas minas antipersonales, que generalmente afectan siempre a personas inocentes, y también las minas antitanque. Creo que aquí el incidente anterior que había determinado que esta tarea la hicieran privados tiene que ser revisada. Esa decisión debe ser revisada. Hay que hacer una tarea conjunta, Chile-Perú, pero también con las Naciones Unidas para poder terminar con esta plaga que cuesta la vida en el mundo de miles y miles de personas inocentes. Tenemos que tener una nueva política y si es necesario hacer las inversiones que permitan al menor costo tener la mayor parte del norte despejada. Esto hoy día le pasó a un peruano, mañana va a ser un chileno. Siento entonces de que es una responsabilidad del Estado el tener una política que además cumple con los compromisos que Chile ha contraído a nivel internacional, de tener una política activa, de terminar con las minas antipersonales. Quiero decir además que las personas afectadas, dañadas, mutiladas, fallecidas por las minas antipersonales, sus familiares y ellos mismos van a concurrir a buscar justicia y el Estado va a enfrentar demandas de mucho dinero
si es que no actúa a tiempo. Impresiones que compartió el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien sostuvo que ha sido parte de varias de las campañas que apuntan a la extracción de estos dispositivos militares, agregando que en el caso chileno-peruano hay dos temas que deben resolverse. Primero, el proceso de desminado en la frontera, y lo segundo, generar políticas específicas sobre esta materia a la brevedad. La política de minados, que fue propia del siglo pasado, son de las medidas y políticas más brutales que han existido. Muchos hemos sido firmes defensores de los convenios de desminado, de defensa y de apoyo a las víctimas de las minas antipersonales, no solamente en nuestro continente, sino en el mundo entero. En el caso de la frontera entre Chile y Perú, hay dos temas que están en discusión. Uno es el proceso de desminado en general a lo largo de la frontera. Han habido muchas víctimas. Hoy hemos tenido que lamentar otra víctima producto de un accidente dramático. Y ese fenómeno, que por desgracia no es la primera vez, tiene que llamarnos a hacer las inversiones, los gastos que corresponde, que el ejército de Chile siga con el proceso de desminado a un ritmo acelerado. Otra cosa es la política específica de aquellas minas que fueron movidas por el invierno boliviano, como lo decimos en nuestro país, pero con las bajadas torrentosas de agua que desplazaron minas tanto en la frontera chilena como en la frontera del Perú, y donde se llegó a un acuerdo de, a través de un tercero, hay una licitación internacional, comenzar este desminado de cerca de unas 12 hectáreas de terreno. Yo espero que eso se haga pronto. Creo que es necesario avanzar al ritmo más rápido posible, y en eso yo creo que todas las voces van a coincidir en esa necesidad. En el comunicado dado a conocer por la Cancillería peruana, se afirma la voluntad de Perú de fortalecer la cooperación con Chile para prevenir y afrontar coordinadamente posibles ilícitos en la zona de la frontera. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Alfredo Moreno, junto con reconocer que frente a este tema hay un acuerdo sobre el que hay que seguir trabajando, sostuvo que esta materia será abordada con el mandatario del país limeño, Ollanta Humala, en la cumbre de la Alianza del Pacífico, que también integran México y Colombia, en el Observatorio de Paranal, Antofagasta, los primeros días de junio. El presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, participó en la ceremonia de entrega del Fondo de Ayuda Educacional y Social dada a los hijos de los funcionarios del Senado que cursan la educación superior. Aquí está. Hasta el Salón de los Presidentes, ubicado en las oficinas del Senado en Santiago, llegó la máxima autoridad del Poder Legislativo de nuestro país, Camilo Escalona Medina, para participar en la ceremonia de entrega del Fondo de Ayuda Educacional y Social de la Corporación. Dicho beneficio es entregado por sexto año consecutivo a los hijos de los trabajadores de la Cámara Alta que cursan la enseñanza superior, fondo que funciona como estímulo para aquellos jóvenes que mantienen buenos resultados académicos y cuyas familias son de esfuerzo. El titular de la Cámara Alta, Camilo Escalona Medina, manifestó estar alegre por la existencia de esta iniciativa de parte de la corporación y de las asociaciones de funcionarios respectivas, una ayuda a su juicio relevante que posibilite el desarrollo de las nuevas generaciones y la movilidad social. Me alegro muy profundamente que el Senado y las asociaciones de funcionarios respectivas y ustedes como personas tengan este constante esfuerzo que haya perdurado durante 6 años, que ya se haya ido estableciendo y consolidando, que dé frutos importantes y singulares, que posibilite que surjan desde la nueva generación alternativas para constituirse en profesionales y lograr la movilidad social que tan importante es para cada una de las familias en nuestra sociedad. Esfuerzo encomiable para la máxima autoridad legislativa del país, Camilo Escalona Medina, quien agregó que este beneficio ayuda a que las familias puedan insertar en el mundo profesional a sus hijos, por lo que felicitó a quienes han hecho posible esta ayuda y a los beneficiarios de este fondo. La verdad que es un esfuerzo encomiable. Comenzó antes que los estudiantes llamaran la atención de esta situación con su movilización en las calles, de manera que más valiosa es todavía que existe esta iniciativa que posibilita contribuir a cada una de las familias
aquí presentes con este aporte, con el propósito que uno de ellos, de estos jóvenes, pueda tener este respaldo y de esa manera alcanzar la meta tan importante de alcanzar una formación profesional en el ámbito de la enseñanza superior. Así que les señalo mis profundas y sinceras felicitaciones. Como la nueva generación es la que la lleva, entonces yo me permito felicitar a Claudia Duarte, a Andrea Villanueva, a Joaquín Betancur, a Juan Espinosa, a Andrea Soto, Claudia Millar, Edgardo Santander, Paz Pérez, Aarón Calderón y Claudio Burgos. Que tengan un fructífero año de estudios y que los esfuerzos se vean por la meta alcanzada en bien de cada uno, de su familia y de nuestro país. Palabras que fueron compartidas por el secretario general del Senado, Mario Labé, quien sostuvo que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, por lo que contribuir para ello es algo que llena de alegría. La educación es un pilar fundamental del desarrollo de un país. Y entonces el poder contribuir como Senado hacia sus funcionarios en que sus hijos reciban este estímulo es algo que llena de alegría, y yo creo que sus padres deben estar orgullosos de ello. Les deseamos el mejor de los éxitos y el día de mañana serán, y eso nos agradará mucho, excelentes profesionales para bien de nuestros ciudadanos y del país en general. Desde los beneficiarios, la alumna de Trabajo Social, Andrea Villanueva, agradeció a las autoridades del Senado por esta ayuda, que a su juicio permite solventar gastos trascendentales correspondientes al día a día de los estudiantes. Dar las gracias por este significativo y gran regalo, que es la ayuda educacional y social, que representa para nosotros costear los gastos que efectuamos, tales como fotocopias, compra de material de estudio y otros. Esta ayuda es recibida con cariño, ya que además de nuestros padres, estarán más aliviados, ya que detrás de nosotros existen hermanos también, que también debemos ayudar. Gracias a usted, señor secretario del Senado, don Mario Labé y don José Luis Allende, y a la comisión que ustedes presiden, ya que este beneficio ha ido creciendo día a día, del cual muchos otros jóvenes disfrutarán también en el futuro. Similares palabras expresó el egresado de Ingeniería Eléctrica, actualmente cursando un magíster en la Universidad de Chile, Claudio Burgos, quien sostuvo que dicha ayuda es un alivio importante para solventar los gastos que se suscitan en cada comienzo de año, por lo que manifestó su agradecimiento a la Cámara Alta y sus autoridades. Dicha ayuda constituye un alivio muy importante para solventar en parte los gastos que se presentan a comienzo de cada año académico, los que constituyen un porcentaje importante de los gastos familiares. Esta ayuda viene siendo un salvavidas no solo para el estudiante, sino que también para los padres, ya que de lo contrario deberían incurrir en gastos que en muchas ocasiones no disponen. Además de esto, uno como estudiante siente alivio al saber que al comienzo de cada año escolar va a recibir esta ayuda. Todo esto nos hace sentir orgullosos de que nuestros padres trabajen en una institución que esté tan comprometida no tan solo con los funcionarios, sino que también con su familia. Quisiera agradecer a nombre de todos los que hemos sido beneficiarios en el pasado y a todos los que serán beneficiados en el futuro, a la jefatura y a todas las personas que han hecho posible que esta gran iniciativa se lleve a cabo. Espero que esta gran idea pueda perdurar en el tiempo y que siga ayudando a muchos otros estudiantes y a su familia. Cabe consignar que los alumnos beneficiados con este fondo entre Santiago y Valparaíso sumaron 48 becas, 3 más que el año 2011. El cierre de la ceremonia estuvo a cargo del Grupo Folclórico Congreso Nacional, conjunto compuesto por funcionarios del Parlamento chileno. De esta manera concluimos este resumen informativo mensual correspondiente a mayo de 2012, un mes que estuvo marcado por el discurso pronunciado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, ante el Congreso Pleno el pasado 21 de mayo, en lo que fue la cuenta pública del Estado Político y Administrativo de la Nación
de 2012. Gracias por haberse informado con nosotros. Lo invitamos a que siga junto a la programación que Red de Televisión del Senado ha preparado especialmente para usted.